Ven la pantalla, me confirma, por favor. Sí. Muy bien. Bueno, ya vamos a comenzar. Un segundo. A ver, ¿quién está preparado para el día de hoy? ¿Ah? Como pueden ver aquí, día 7 de 7, y vamos a estar viendo cinco temas. Unos diferentes insights, procesos de pensamiento, luego vamos por las fórmulas, objetivo diario, cuántas R necesito para vivir del trading, y luego vamos por pánico y momentum. A ver, hoy tengo la gorrita de profit, que ya va a abrir el mercado hoy. Otra gorra. Ustedes saben que cuando nosotros asociamos que algo nos da suerte, realmente no hay nada que nos dé suerte, pero la mente lo asocia. ¿Dónde puedo comprarlo? Son gorras de Tony Robbins. En tonyrobbins.com puedes comprarlos. Creo. Yo las compré en sus eventos, pero creo que seguro las vende en su página web. ¿Pero tienes el Training Lab? No, no tengo el Training Lab. Ahorita no tengo. ¿Operas los domingos? No, pero los lunes. ¿Cuántas tengo? Tengo como cuatro. Seguramente saco unas camisas. Ya tengo una idea bastante cool de camisas en mente. Seguramente sale ahorita en marzo, tanto del lab como de ciertas palabras que yo suelo utilizar y ciertos iconos. Y bueno, ya después, si las quieren, las estaré promocionando. Edición ilimitada, pero seguramente les va a gustar bastante y podrán tener su camisa de la suerte, su gorra de la suerte. ¿Te vas a quedar en Colombia? No, 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 para nada. Estoy aquí en Colombia de vacaciones un tiempito mientras el invierno pasa en España y mientras abren un poquito más las regulaciones allá, pues realmente que las regulaciones de COVID no me estaban gustando mucho. ¿Cuándo vuelvo a Miami? No tengo fecha de ir a Miami. Me gustaría ir el otro mes, pero tengo la agenda bien apretada. Tengo muchas cosas que hacer esta semana, perdón, estos meses, entonces tendré que tomarme un tiempito libre. México, bueno, México está en mis planes, pero todavía no. Vamos a ver. Si no habrá más máster, ¿en qué te podemos encontrar? Para que tengas el proceso de aprendizaje. Lo próximo que va a haber este año, de pronto serían leyendas, y de pronto habrá un Evolution Weekend, pero no lo tengo claro. Sé que este es el último máster, de pronto tenemos un Evolution Weekend. El Evolution Weekend toca más mucho las creencias, que es lo que ayer estaban preguntando, también por las creencias, los procesos de pensamiento, más allá del telotecnicismo. Es un día de tecnicismo que les podría aportar y un día completamente de procesos de pensamiento de todo lo que ella y yo hemos aprendido en los últimos años, ¿no? Y uno-unos no tengo ahorita disponibles. No tengo ahorita disponibles. No quiere decir que no existan, pero ahorita no están disponibles, de hecho. Estaba viendo que estaban pidiendo training en vivo y debo reconocer que eso es solamente para mis 1-1. Solamente para mis 1-1. Así que me van a disculpar, de pronto les puedo dar lo que tradé en el día o al final de semana de recap, pero esos beneficios son de mis 1-1 y no se los puedo quitar. De hecho, ahorita en marzo, cuando termine todos los 1-1, tengo varias sesiones con ellos durante varias semanas. Pero seguramente a final de esta semana les puedo mandar un recap de lo que haya hecho en la semana o al final del día. Voy a ver qué tan de tiempo estoy. Pero no se preocupen, no me voy a olvidar de ustedes, ahí voy a estar. Bueno, chicos, vamos a comenzar la clase, ¿les parece? ¿Tienes sesiones de business coaching? Sí, tengo sesiones abiertas. Es un mes de mentoría conmigo, pero no tiene nada que ver con trading, sino negocios.
Me escribes al privado, sí. Me puedes escribir al privado, ¿ok? Yo pago los tacos. ¿Me vas a invitar tacos? No, no, tacos nada más. Me pueden escribir, sí, claro, me pueden escribir con mucho gusto si necesitan mi apoyo. Con mucho gusto, siempre me pueden escribir. Es más fácil si me escriben por Telegram que por Instagram, porque Instagram me escribe todo tipo de personas. Costa Rica piensa venir. Sí, voy pronto a Costa Rica. De hecho, este año tengo muchos viajes planeados. Está México, está Estados Unidos, está Costa Rica, está España nuevamente, ya estoy acá en Colombia. Y tengo varios países de Europa también. Pero en Latinoamérica solo tengo México y Costa Rica. Estoy tomando café colombiano. Sí, el café colombiano está muy bueno. Bueno, chicos, ya, bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Ya sé que está buena la conversa, pero vamos a comenzar porque el tema de hoy es bastante extenso. ¿Ok? Entonces, ¿me ven y me escuchan? ¿Ven la pantalla? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Muy bien. El día de hoy, okay, vamos a comenzar con un proceso de insight. Insight es simplemente hacer retrospección, okay, o hacer pensamientos internos que yo les recomiendo que hagan, okay. Les voy a mostrar qué es lo que yo suelo hacer, cómo yo suelo escribir, el proceso de pensamiento que vienen. Y una de las cosas que yo aprendí en el proceso como trader es que muchas ideas van a venir, pero no son las ideas que vengan, sino las ideas con las en las que yo trabaje. Okay. Muchas personas suelen pensar, o bueno, a mí me pasa mucho, que he aprendido a desarrollar el proceso intuitivo en el estado de casi dormir. Y muchas veces cuando me estoy quedando dormida, para esto está el método de Silva, cuando me estoy quedando dormida, me vienen pensamientos literalmente 5 minutos antes de que me quede dormida y ese tipo de pensamientos yo vengo y los escribo. Ese pensamiento puede ser cuatro palabras, puede ser una fórmula matemática, pueden ser muchas cosas y eso sucede porque yo pienso constantemente en el training cómo poder mejorar. Ahora, ese tipo de insights que me vienen a mí antes de dormir, pero a usted le puede venir si trabaja en journaling o lo que sea, pero a mí me pasa mucho antes de dormir porque he desarrollado el proceso de las ondas alfa, beta, etc. Entonces, cuando a mí me viene un insight, generalmente lo que suelo hacer es que yo escribo el pensamiento. Por ejemplo, la fórmula para ser rentable es entender el beneficio. Entonces yo lo escribo en mi teléfono o en mi journal que tengo al lado de mi cama y cuando me levanto el siguiente día o si bien me viene durante una sesión de journaling que suelo ir mucho a los cafés a escribir y hacer procesos de pensamiento, yo trato de trabajar esas fórmulas, trabajar ese proceso de pensamiento porque ¿a cuántos no nos ha pasado que nos vienen ideas y simplemente las dejamos pasar? Nos viene una idea de negocio, una idea de cómo generar más dinero, una idea de cómo ser mejor pareja, una idea de, no sé, de cómo viajar el mundo. Nos pueden venir ideas de no solamente de cosas que quiero hacer, sino cómo hacerlas. Pero te vienen, incluso me pasa mucho que me vienen, por ejemplo, los términos, no sé, de PR y TR. Yo no es que... De tanto... Comienza a tranquilizar, que hay herida o que hay absorción. Pero de nada sirve que a mí me venga un proceso de pensamiento si yo no trabajo en él. Entonces, una cosa que quiero invitarlos a ustedes también como emprendedores, porque ese trading probablemente emprende, o que es la capacidad de pensar que puedes valerte por ti mismo, es que te acostumbres a no solamente, digamos, tener procesos de ideas, sino que esas ideas tú las puedas trabajar. No hay una manera única, ¿ok?, de poder trabajar. No hay una manera única de que tú realmente puedas expandirte en esto, pero... La manera como yo generalmente lo hago es, tengo un insight, pienso en ello y ya luego vengo y lo trabajo. ¿Cómo lo trabajo? Bueno, empiezo a escribir, ¿ok? Les voy a mostrar una de mis fórmulas, ¿ok? O una de las maneras como yo lo hago. Entonces, acá tienen algo que un insight, ¿ok? Y mi insight fue sencillamente esto. No puedes ganar un juego del cual no sabes las reglas, ¿ok? Reglas del trading. Lo que pensé en ese momento, la regla principal en la cual voy a hacer mi trading es la regla de seguir una estructura sólida de trades con riesgo beneficio mínimo de 1-3. Esto se puede conseguir con una fórmula matemática que va de esta manera. Yo tuve este insight, ¿ok? Y ya luego me toca a mí poder trabajarlo. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar algo, pero si yo no lo comienzo a trabajar, lo comienzo a escribir y no comienzo a dar con las ramificaciones de ese proceso de pensamiento. Es muy difícil que ese proceso de pensamiento realmente se instale dentro de lo que es mi vida, lo que creo y lo que hago. Entonces, para mí, la fórmula y, digamos, una de las reglas para yo poder ganar este juego es mantenerme en un riesgo-beneficio mínimo de 1-3. Este riesgo-beneficio se consigue
con el número de pips de stop loss por 3, eso me va a dar mi número de target, ¿ok? Para las personas que se preguntan, ¿cómo puedo saber cuánto tengo que ir en profit? Bueno, multiplicas la cantidad de pips que estás arriesgando por 3 y eso te da tu relación 1-3. Por lo tanto, una manera para alcanzar este target de 1-3 o este 1-3 de riesgo-beneficio sería con 30 pips arriesgados, lo multiplico por 3, eso da 90 pips de target. Esto suena razonable, pero si es una fórmula automática compuesta de X que tú puedes rellenar, ¿por qué no hacerlo de una manera que sea más rápida e inteligente, pero que provea los mismos resultados o incluso mayores? Por ejemplo, 3 pips arriesgados por 3. Eso da igual a 9 pips de target. Si yo no pensara en fórmulas, sino que sencillamente yo me hubiese quedado pensando en como cuando yo inicié el trading, de que, ah, bueno, tengo 30 pips de stop loss, voy por 90 o proyecta a X sitio. Si yo no realmente no deconstruyera la fórmula y me diera cuenta, ok, yo estoy arriesgando en ese momento 30 pips de stop loss para ir por 90, pero eso tiene una fórmula. Sí, que mi stop loss es 30, sí, pero eso tiene una fórmula rellena de X. Y a mí, que me encantan las matemáticas, cuando comencé a darme cuenta que son fórmulas en las que yo puedo rellenar esos X, fue cuando me vino la idea de, ok, es probable que, si bien es cierto, esta fórmula yo la estoy rellenando con 30-90, también la puedo rellenar con 3 y 9, o sea, con 3 pips arriesgados por 3 pips de que sería mi riesgo-beneficio, multiplicarlo por 3, me da 9 pips de target. La fórmula matemática es la misma, porque es X por 3 igual a pips de target, pero lo que cambia es el tiempo de alcanzarlo, e incluso la probabilidad de que puedas alcanzar 9 pips de target es mucho, tiene más alta probabilidad de que puedas alcanzar 90, ¿ok? Ese fue un proceso de pensamiento que yo tuve que me invitó a poder comenzar a ver time frames menores, porque si yo tradeaba, por ejemplo, 30 pips de stop loss con, no sé, time frames de 4 horas, de 1 hora, de 2 horas, de diario, bueno, ¿cuál es el time frame, ok, que me puede dar velas, que me permita tener stop losses menores? Porque si recuerdan, si han estado en momentum, si han estado en base, la metodología no cambia tanto, porque yo antes igual tradeaba arbitres de áreas de H4, pero claro, como las áreas de H4 por sí solas eran de 15, de 20 pips, obviamente que mis stop losses siempre eran basados en eso. Entonces la pregunta que me tuve que hacer, una vez que tengo la fórmula y que tengo un proceso de pensamiento y que decido trabajarlo, es, ok, ¿cuál es el time frame en el que las áreas no son de 20 pips, sino de 1 pip, de 2 pips, de 1.5, de incluso menos de 1? Inmediatamente mi resultado fue, bueno, el time frame en el que yo tengo ese tipo de áreas es M1. Por lo tanto, no me dio miedo poder bajar de H1 a H4 a M1, porque era la misma metodología, ok, sencillamente que yo estaba yéndome a un time frame que me permitía trabajar otra fórmula matemática, porque el tema está cuando queremos trabajar M1 y luego ir por los 90 pips de profit, porque mucha gente me ha preguntado, Carlos, pero si antes ibas por 90 pips de profit, ¿y por qué ahora solamente vas por 10 o por 15 o por 20? Yo le digo, bueno, porque la, digamos, la estructura de proyección, porque ni siquiera también la proyección era reacción, la estructura de reacción que yo utilizaba eran áreas de H4, ¿ok? Y esa área de reacción permitía un área de impulso de los 90 pips. Ahora, yo no puedo estar viendo M1, H1, H4 diario porque también te voy a dejar de tradear como se debería. Por lo tanto, estás trabajando con la fórmula, con la misma que es 1-3, o que es 1-4, 1-5, pero con time frames que valen para mí la pena en términos de intradía. Entonces, es un proceso de pensamiento que suelo tener y que cuando los tengo, los, digamos, los deconstruyo para yo poder trabajar en ellos. Ahora, aquí os recomiendo la metodología, esto ya se los había nombrado, pero tengo acá para que lo tengan, y es importante que lean esto. Dice, estos activos tienen rangos promedios diarios entre 50 y 80 pips, y si nuestro rango de stop los varía entre 2 y 5, que es el promedio, todos los días alcanzar un mínimo de 1.3 y un promedio de 1.5, incluso hasta 1.10 de manera rápida en términos de intraday. Se debe comprender que no todos los activos permiten stop losses de 2 a 4 o de 2 a 5 pips, ¿ok? Esto es muy importante porque que estos activos permitan stop losses de 2 a 5 no tiene nada que ver con que me gusta traer con stop losses de 2 o 5. Tiene que ver con las velas de M1, el promedio de sus áreas está entre este rango. Ahora, si la mayoría, ¿ok?, de los cuales no tienen de 2 a 5, tendrán un rango de movimiento mayor. Por ejemplo, hay pares en los que tengo promedio de 10 a 15 pips de stop loss, pero el promedio de su rango de movimiento es de 200 a 300. Es decir, siempre hay una relación entre la cantidad promedio que me da stop loss y la cantidad de rango que suele mover en un día. Ahora, este rango diario no tiene nada que ver, estos 50 y 80 pips no tiene nada que ver con un movimiento que hace en un solo push, sino un movimiento que suele tener promedio el tamaño de sus velas diarias, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en pares que me dan stop losses de 10 a 15 pips, sus velas diarias pueden ir fácilmente de 10 a 300, de 200 a 300 pips igual en M1. Estamos hablando de pares como la libra o incluso activos índices, etc. Por lo cual, para comenzar con intraday, recomiendo que te mantengas operando los 4 principales y de ellos elijas uno. Sí, yo recomiendo los 4, pero yo elijo un, yo tradeo uno solo. ¿Por qué? Yo no tengo por qué estar en 10 pares a la vez para poder tener una buena metodología. Entonces,
Con el pasar del tiempo, manejar dos pares puede significar una ventaja para tu operativa, incluso un reto personal. Algunos riesgos y beneficios requerirán procesos de pensamiento, por ejemplo, ¿cuál es el activo con el que realmente podría lograr esto de manera más factible? Por ejemplo, en 1.100, que es mi meta para este año tendré mi primer 1.50 y mi primer 1.100. No lo he tenido todavía, pero lo voy a tener. Un 1.100 es más factible, me tengo que preguntar, ¿es más factible que yo tenga un stop loss de 2 pips y luego en el AUSI, por ejemplo, y que me dé 200 pips de profit? ¿O es más factible que tenga 10 pips de stop loss en el oro y que me dé 1.000 de profit? ¿Quién me puede responder esta pregunta? ¿Qué es más factible, que yo tenga 2 pips de stop loss en el oro, perdón, en el AUSI, y 200 de profit, o que tenga 10 pips de stop loss y 1.000 de profit en un día? Es completamente seguro que el oro me puede dar 1.000 pips en un día, porque hay velas del oro de 1.000 pips de un día. Yo no quiero cambiar mi operativa intraday, pero si yo quiero alcanzar nuevos niveles, ¿okay? Yo tengo que comprender que no todos los activos me lo van a permitir. Entonces, cuando yo comienzo a pensar, ok, no solamente la metodología, sino la capacidad que tiene la metodología de darme las metas que yo tengo, yo podré trabajar en una perspectiva que va mucho más allá, sencillamente, quiero un 1.50, quiero un 1.100, quiero un 1.150, quiero un 1.200, no. Porque yo sé que la UCI, si bien es cierto, él me puede dar 200 pips de profit, me los dará en días, sino en semanas, y si no, puede que me, no sé, mueve 50, y luego mueve 40 para abajo, y luego mueve 60 para arriba, y luego 30 para abajo. No es un par que suele tener pushes de 200 pips sin detenerse. Entonces, por más que yo quiera mi 1.100, yo sé que el activo con el que yo trabajo no me permite ese 1.100 de una manera tan fácil si yo tengo que cambiar la operativa de swing a intraday o de intraday a swing. Entonces, es importante que yo no solamente trabaje la metodología, sino que cuando yo me comienzo a plantear metas diferentes que van más allá de sencillamente, digamos, ganar dinero, sino que me plantee metas de rendimiento, me plantee metas de, bueno, quiero lograr esto, lo quiero lograr de esta manera, yo trabaje con activos que me lo permitan. Entonces, no es solamente, oh, quiero mi primer 1.10, quiero mi primer 1.50, mi primer 1.100, es que activo me lo va a permitir. Y esto tú lo vas a poder descubrir con procesos de pensamiento. O sea, no te viene solo de un día para otro, sino que pasas por procesos que te permiten llegar a esos insights, ¿okay? O retrospectiva que te hace impulsar tu carrera. Entonces, para mí, ¿okay? Por ejemplo, el AUSI, los 1.3 y los 1.5 son muy fáciles. ¿Por qué? Porque su rango de movimiento de un solo push va entre 15 y 25 pips de movimiento. Si su rango de un solo movimiento sin detenerse va entre 15 y 25, quiere decir que si yo tengo un stop loss de 2 a 3 pips, ¿okay? O 4 incluso, los 1.3 y los 1.5 me los puede dar en un solo push de minutos. Ahora, lo mismo pasa con el oro, por ejemplo. El oro, con 10 pips de stop loss y 100 de profit, 100 pips de profit de oro lo puede mover hasta en 4 o 5 velas de un minuto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puedo ir yo al oro? Sí. ¿Puedo ir yo al AUSI? Sí. El tema es qué tipo de volatilidad me gusta, qué quiero yo dentro de la operativa, ¿okay? Y cómo me siento cómodo. Porque también quiero destacar que mucha gente viene y me dice, no, Carla, yo voy a traer el oro. ¿Y cómo pongo estos plazos de 1 o 2 pips en el oro? Yo le digo, es prácticamente imposible porque las velas por sí solo de M1 del oro pueden ser fácil de 3, 4, 5, 6 pips. Porque yo puedo colocar estos plazos de 2 o 3 pips en el AUSI, porque la mayoría de sus velas de M1 son incluso menores a un pip de movimiento. Por lo tanto, hace sentido que la zona y mover el spread, etcétera, me dé 2, 3 pips de stop loss, o 4 o 5, que es el promedio, ¿ok? Pero en el oro no es lo mismo. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? No todas las, digamos, no todos los activos van a tener la misma cantidad de pips de profit, pips de stop loss, pero sí todos los activos, yo puedo comprender cuáles son sus rangos y manejar una fórmula que es riesgo-beneficio para darme cuenta cuál es el promedio. Ahora, yo, de una vez, en el AUSI, les puedo decir que el promedio factible, alcanzable, en casi todas sus operaciones, de 1.3. Y luego el 1.5 también es muy fácil si mantienes un stop loss por debajo de 4, ¿ok? Repito, en el AUSI, el 1.3 es fácil con stop loss de 2, 3, 4, 5 pips. En el AUSI, riesgo-beneficio de 1.5, son muy fáciles con stop losses que vayan máximo hasta 4 o 5 pips, porque su rango de movimiento me puede dar fácil 20 o 25 pips de profit, ¿ok? Ahora, repito, por ejemplo, si nos vamos al oro, un US 30, lo que sea, la metodología puede ser completamente aplicable. Pero tendrás tú que sacar, tendrás que sacar el proceso de pensamiento de, ok, ¿cuál es el promedio de movimiento de velas de M1 de este par? ¿Cuál es el promedio de movimiento del rango de sus áreas de oferta de demanda en M1? Y podría tomar decisiones. Entonces, a lo que voy es que yo no estoy diciendo aquí a la gente que solamente opere AUSI. No. Pero las únicas métricas que yo te puedo dar son del AUSI, porque es el par que han ido trayendo por 3 años. Si tú te quieres ir a operar el oro, el US 30, libras, euros, puedes hacerlo.
Ahora, solamente tómate el tiempo de pasar por el proceso del light testing, de darte cuenta cuál es el promedio de sus velas diarias, ¿ok? Que es, cuánto suelen durar sus pushes cuando es un solo movimiento sin detenerse, y poder sacar tus propios promedios, cosa que es tu trabajo y que viene de tu propia experiencia. Ahora, algunos puntos a tomar en cuenta es que al trabajar con M1, tienes 1440 oportunidades en un periodo de 24 horas. Esto es absurdo, ¿ok? Hay 1440 velas en un día dentro del mercado. Ya luego tienes 7200 velas en 5 días operativos de la semana y tienes 28800 velas dentro de un mes. Estos números son importantes que los tengas en cuenta tanto para tradear como para recolectar tu data. Por el contrario, si decides, por ejemplo, trabajar solamente con M5, porque mucha gente me dice, Carlos, sí, pero es que yo me siento más cómodo con M5. Yo le digo, sí, pero eso de la comodidad o de lo que tú prefieres y realmente está en tu mente, ok, está en tu proceso de pensamiento, porque los pares como tal, o perdón, las time frames, que tiene dos picos stop, los otros picos, ¿cuál es la diferencia? Yo siempre le digo a la gente, ¿cuál es la diferencia entre ver un gráfico de 4 horas y ver un gráfico de 1 hora? La diferencia es ninguna. La diferencia es que si tú ves un gráfico de 1 minuto, piensas que todo es más rápido y que todo es más volátil y que te puede sacar más rápido. Y si ves un time frame de 4 horas, piensas que tienes más oportunidad. Y es completamente, o sea, no tiene sentido. Yo me di cuenta de esto una vez que, leyendo el año pasado, justamente en febrero, yo llevé hojas para que yo hicieran prácticas de momentum, ¿ok? En ese momento yo no estaba trabajando con M1, yo trabajaba simplemente momentum, de hecho 4, momentum, de hecho 1, etc. Y mis stop losses eran de 15, 18, 20, no eran tanto como hoy en día. Ahora, yo me acuerdo que para yo imprimir imágenes y que tuvieran mucha fluctuación y que ellos pudieran hacer sus prácticas, yo imprimí gráficos de M1. Repito, para ese momento yo no tradeaba M1 y yo imprimí gráficos de M1, obviamente no decía el time frame y yo les di las hojas para que ellos pudieran hacer sus ejemplos de estructura, de quiebres, máximos, todo lo que ellos veían hace un año. Y yo me acuerdo que cuando ellos vinieron y me trajeron, digamos, o sea, hicieron su tarea y vienen y me traen lo que son sus resultados, me preguntan, bueno, preguntas sobre la tarea, preguntas sobre las entradas, viste de áreas H4 en Momentum. Y al final yo les pregunto, ¿qué? Okay, ¿qué par creen que es este gráfico que yo les di a todos y qué time frame? Y bueno, la mayoría asumieron que era AUD, AUD USD y que era H4. Y muchos decían que era H4, muchos decían que era diario. Y yo les dije, wow, es impresionante porque realmente no es ni H4 ni diario, es M1. Y ustedes pudieron trabajar pensando que era H4 y diario porque no se les dije que era M1. Pero cuando comienzas a tener este tipo de situaciones, tú te das cuenta, ok, gráfico es gráfico, no hay una gran diferencia entre H4 y M1, al menos que yo vea que es otro time frame, le doy una dirección y le doy una información distinta a mi cerebro. Entonces, si tú tienes creencias limitantes con M1, con M5, con lo que sea, son creencias, porque si, repito, yo incluso voy a abrir un gráfico en este momento y les voy a mostrar y yo puedo buscar fácilmente, digamos, un gráfico H4, un gráfico de M1 y ustedes no van a notar la diferencia, al menos que yo les diga que el uno es otro, el otro es otro. O sea, cuando comienzas a verlo desde este punto de vista y comienzas a tener procesos de pensamiento que empoderan tu operativa más que limitarlas, pues las cosas cambian. Porque, por ejemplo, si yo me voy un gráfico, ya. Si yo me voy un gráfico de acá H4, ok, bueno, esto es H4. Sí, esto es H4. Incluso tiene un montón de fluctuación. Voy a diario, tiene un montón de fluctuación. Pero ¿cuál es la real diferencia que yo vaya a M5 o que yo vaya a M1? O sea, si yo no te digo que qué timeframe es, probablemente no me puedas decir cuál es cuál. ¿Todos me siguen, sí o no? Entonces, si realmente la diferencia está en lo que yo creo de los timeframes, sino en el timeframe como tal, entonces el trabajo interno, si yo me siento incómodo con M1, si me siento incómodo con M5, lo tengo que hacer yo. ¿Ok? El trabajo no depende de un gráfico, depende de mí, del trabajo interno, y cuáles son las creencias limitantes que yo tengo sobre este timeframe y por qué. Y les digo una vez, una de las maneras de poder quebrar una creencia limitante, romper una creencia limitante, es que, por ejemplo, es que en M1 hay mucho ruido. Y una de las maneras como yo quebré esa limitante fue literal imprimir un montón de gráficos de M1. Y para ese momento, repito, yo trabajaba con gráficos H4, con gráficos diarios, y tenía mis estructuras para poder leer estos timeframes según Momentum, por ejemplo. Y yo me acuerdo que yo imprimí un montón de gráficos de M1 y hice lo mismo que yo haría si fuera un gráfico H4, identificar punto A, B, C, D, estructura, todo lo que yo hacía en H4. Y cuando me di cuenta que podía hacer exactamente lo mismo en H1, en H4, que en M1, dije, ok, la creencia limitante está en mi mente, no está en el gráfico. Se puede, o sea, ¿cómo quebré una creencia? Invalidándola. ¿Cómo la invalido? Haciendo lo que yo creo que no se puede hacer. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Lo pueden ver todos.
Y esto se lo digo no para que lo hagan ahorita, porque probablemente ya creen que se puede entrenar M1 porque ya lo han visto, pero se podrán encontrar procesos de pensamiento con 30 segundos, con 15 segundos, podrán, o sea, podrán encontrarse muchas cosas. Realmente tienen que imprimir, no ponerle time frame, o incluso imprimir, no ponerle sesión de London, si de pronto tienen miedo con la sesión de Nueva York, ok, vamos a imprimir un montón de gráficos de Nueva York y darme cuenta si puedo o no puedo ver más gráficas. Obviamente que vas a poder. Entonces, una vez que tú quiebres la creencia limitante, ¿cómo lo quiebras? Invalidando. ¿Ok? Date cuenta de que una vez sí te fue bien, de que, por ejemplo, me acuerdo clarito cuando yo quise colocar, empezar a poner stop losses de 2 pips o 3 pips. Mi regla de stop loss siempre ha ido por encima de la vela de entrada o en el área. Entonces, ¿qué pasa? Yo vine y comencé a ver en mi gráfico impreso, y eso es algo que a mí me gusta mucho, imprimir gráficos, porque, no, o sea, porque tengo que involucrar no solamente digamos, mi visión, sino que tengo que involucrar mis manos, porque tengo que escribir. Entonces, a veces cuando yo quiero, como, adentrarme en procesos de pensamiento que realmente digamos, se implanten en mi subconsciente, lo hago a través de diferentes vías sensoriales que tiene mi cuerpo. Entonces, yo lo que hago es imprimir y me acuerdo clarito. Yo quería poner stop losses de 2, 3 pips, de 4, 5 pips. Yo venía a poner stop losses de 20, yo venía el año anterior a poner stop losses de 50, o sea, ha sido un proceso, ¿no? Y me acuerdo que dije, bueno, ¿cuáles son mis reglas de stop loss? Mi regla de stop loss es en la vela de entrada o en el área. Y claro, en M1 la regla es la misma, ¿por qué tendría que cambiar la regla? Y yo me vine, entonces comencé a colocar que esta sería la entrada y yo lo empezaba a dibujar. Y luego que hice todas las entradas, vine y me puse a ver el gráfico en tiempo real y dije, ok, yo marqué las entradas en la impresión y no podía ver la cantidad de stop loss que era, solamente marqué desde un punto de vista gráfico. Y luego me fui al gráfico y dije, ok, ahora voy a marcar lo mismo que marqué en mi impresión, lo voy a marcar en el gráfico. Y cuando me puse a ver que la mayoría de esos stop losses ni siquiera eran de 2, a veces eran de 1.5, de 3, de 2.5, y yo dije, wow, solo la creencia limitante está en mi cerebro, porque acabo de hacer lo mismo que yo hacía en H4, ¿okay? Lo mismo que yo hacía en H1, lo mismo que hacía en M15, pero acabo de hacer en M1, y solamente eso me lleva a mi objetivo, que era poder llegar a 2, 3 pips de stop loss, ¿okay? Pero todo tuvo que comenzar con una pregunta, y la pregunta fue, ¿cómo puedo tener yo 2, 3 pips de stop loss? Si yo no comienzo con una pregunta, difícilmente puedo tener una respuesta, pero cuando yo le doy a mi cerebro una pregunta, un objetivo, algo que buscar, la respuesta fue inmediata. Ok, si mi tipo de entradas está basado dentro de lo que viene siendo por ejemplo, mis áreas de H4, ¿sí? Si ese viene siendo mi tipo de entrada, ok, y mis áreas H4 son de 4, son de 20 pips, ¿cuál es el time frame que me puede dar áreas de 1 o 2 pips para yo poder tener ese tipo de stop loss? Entonces, este tipo de cosas, chicos, a mi punto de vista, es lo que realmente hace la diferencia entre el proceso de pensamiento que yo suelo tener y yo poder avanzar mes tras mes. Mucha gente que, por ejemplo, este creo que es el séptimo o octavo máster, y tengo alumnos acá que han estado en, de esas 8 ediciones, en 7 de ellas. Lo sé porque literal tengo personas acá. Entonces, siempre es muy bonito porque la gente me dice, Carlos, pero es que, ¿será que tú, no sé, te guardas información y la das en el otro máster? Y yo le digo, no, pero es que por ejemplo, máster noviembre a máster febrero hay 3 meses de diferencia. ¿Cuántos procesos de pensamiento, cuántas preguntas que potencien mi mentalidad, cuántas preguntas que potencien mi metodología yo no me puedo hacer en esos 3 meses? La diferencia entre tú y yo es que yo, aunque esté bien, siempre sé que puedo estar mejor y me la paso haciéndome preguntas, ¿ok? Y de pronto tú piensas que todo está bien y que no tienes que mejorar. Entonces yo siempre le digo a la gente, para mí la acción de presión es un lenguaje. Si es un lenguaje, y yo, por ejemplo, soy bilingüe, hablo español y hablo inglés. Cuando yo comencé a hablar inglés, yo todos los días, todas las semanas, todos los meses aprendí una nueva palabra, nuevas maneras de decir cosas, nuevas jergas, etcétera, del lenguaje. ¿Por qué? Porque, pues, es normal, yo estoy aprendiendo, si todos los días me involucro con el lenguaje, estudié en Estados Unidos, estudié en la universidad, etcétera, voy a aprender nuevas maneras, ¿ok? De yo poder comunicarme. Ahora, es el mismo lenguaje, pero hay nuevas maneras de comunicarme. Entonces, para mí la acción de presencia es exactamente la misma. Si yo todos los días estoy allí, 3, 4, 6, 7 horas, ahorita, por ejemplo, este último mes es impresionante, pero yo cuando enseño siempre aprendo más al final del día, porque estos últimos meses he tenido los 1-1 y aparte de mis 3, 4 horas de training al día, he tenido que tener 3, 4, 5 horas al día con los 1-1, dependiendo de la cantidad de 1-1 que he tenido. Y eso ha sumado en el último mes probablemente 80 horas de gráfico que en meses normales no los tengo tan fácil porque simplemente hago mis horas de trading. Entonces, es normal que si yo me paso involucrándome con el lenguaje y que me la paso involucrándome con personas que también retan mi proceso de pensamiento y yo mismo me siento de retar mi proceso de pensamiento, yo aprenda más. Es normal que tú aprendas más, que tú veas cosas. O sea, el mercado y el gráfico siempre ha sido el mismo, pero tú no siempre tienes la capacidad de observar lo mismo. ¿Ok?
Para mí no existe metodología perfecta, siempre voy a mejorar. Para mí el progreso es la felicidad de la vida, lo dice mi mentor Tony Robbins. Entonces, la persona que está preguntando, no creo que haya una metodología perfecta, siempre voy a mejorar. Siempre, y si no mejoro el tecnicismo, voy a mejorar las formas matemáticas, voy a mejorar el proceso de pensamiento, voy a mejorar las creencias limitantes que tengo. Siempre para mí hay nuevos niveles que desbloquear. Y es algo que esa creencia me mantiene firme en que si yo trabajo fuertemente en los niveles en los que actualmente estoy, sin duda alguna vendrán los nuevos niveles sin yo buscarlo. Porque una de las cosas que mucha gente piensa es, bueno, si yo no sé todo lo que tengo que saber, entonces ¿cómo puedo hacer trading? Y mi creencia, y yo creo que lo puse por allí en el primer día de máster, es, yo sé todo lo que tengo que saber en este momento para poder trabajar con los niveles que tengo actualmente, pero el constante trabajo de este nivel me llevará a otro sí o sí. Esa es mi creencia, ¿ok? Entonces, este proceso de insights, este proceso de pensamiento, de escribir los rangos de los pares, escribir cuál es el par o la, digamos, el riesgo-beneficio que yo podría alcanzar con AUSI, el riesgo-beneficio que yo podría alcanzar con el oro, si se dan cuenta, no tiene nada que ver con un gráfico. Es sencillamente proceso de pensamiento, y cuando yo comienzo a colocar este proceso de pensamiento, coloco a colocar los hechos, aquí dice, poner en perspectiva estos números para permitirte hacer una decisión basada en hechos y no en gustos. Algo que como inversionistas nos puede realmente elevar es trabajar con facts, ¿ok? Mucha gente le gusta decir, no es que a mí me gusta trabajar H4, no es que a mí me gusta trabajar diario, sí, pero es que no es lo que te guste, es lo que te dé el mejor resultado en el menor tiempo posible, a mi punto de vista. Entonces, trabajar con hechos te va a permitir a tu cerebro realmente no estar en esa zona de confort, sino en una zona de reto constantemente. Esto, más allá de fórmulas matemáticas, es simplemente un insight que quería compartirles. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Nos podrías dar tips de cómo imprimir los gráficos? Solo tienes que sacar una foto e imprimirlo. Te tomas una screenshot e imprimes. Yo, por ejemplo, algo que hacía, y lo hacía porque, bueno, en mi vida, tengo muchas personas que hacen trading. De hecho, aquí está mi mamá que hace trading, está aquí en Master, acá está Gerald, está, o sea, casi todos mis amigos hacen trading. Y una de las maneras que hacía yo para no engañar a mi cerebro era pedirle favores a personas que sabían manejar la plataforma de que imprimiesen gráficos para mí y que no me dijeran los timeframes. Y yo comenzaba a trabajar y me acuerdo que imprimía el timeframe de H1, H4, M1, y yo no podía saber cuál era cuál, pero podía establecer la metodología y así fui yo rompiendo creencias limitantes sobre los timeframes. ¿Ok? Solamente ser un poco creativo en, ¿ok? ¿Qué es lo que yo creo y cómo puedo yo quebrar esas creencias? Y bueno, a mí me funcionó mucho. ¿Ok? ¿Imprimes gráficos en las velas negras? Sí, imprimo gráficos con velas negras. Regresas a Venezuela, ¿qué te parece el tema de los impuestos? Yo la dirección fiscal la manejo en Estados Unidos, María. No manejo mis impuestos actualmente en España. No sabría decir. Ok. Entonces, voy a pasar. Jesús, de Notion hay muchos videos en YouTube que puedes ver con gusto y aprender cómo utilizarlo. Y si estás en base, también hay un video en base de cómo utilizar Notion. Ok, entonces, vamos a trabajar ahora con las fórmulas matemáticas. Les voy a pedir que copien esto un momento y ahorita continuamos, ¿ok? Les voy a dar 5 minutitos para que lo compilen.
¿Te copiaron o necesitan unos minutos más? ¿Qué dice la gente? ¿Un poco más? Ok, 2 minutitos más, porque quiero que lo internalicen. Ok, chicos, volvemos. Muy bien. Las fórmulas matemáticas es uno de los conceptos que más ha potenciado mi trading y poder comprender lo que son, cómo nos funcionan y cómo podemos trabajar con ellos. ¿Okay? Entonces, voy a hablarles por los próximos minutos el concepto como tal de fórmulas. ¿Okay? O más allá del concepto es por qué las fórmulas hacen la diferencia como trading. Y quiero preguntar si de pronto conoces a alguien, ¿ok? No sé, ¿sabes? Es muy buen analista, o de pronto lo conoces de manera muy personal, de pronto es la persona que ves en las mañanas en el espejo, y sabe esa persona que es muy buen analista, pero así no hace dinero en el mercado. De pronto conoces a alguien así, o es a la persona que ves en el espejo en las mañanas, de pronto. ¿Alguien puede decir que se considera un buen analista? Y aún así sabe que no genera dinero. Creo que conozco uno. Muy bien. Y no les ha pasado, de aquí voy, que conocen a alguien que analiza horrible, pero horrible. O sea, y ustedes ven su gráfico y tiene, no sé, como 10.000 indicadores, un dinosaurio, y hace dinero y vive, o sea, la vida que ustedes dicen, no, o sea, yo viviría esa vida 10 veces con lo que yo sé.
También lo conocen, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que es la diferencia entre el que tiene un dinosaurio en el gráfico y hace dinero y el que, nada, lee, o sea, tiene un tecnicismo hermoso, ha estado en 10 academias increíbles, cada uno le ha aportado lo mejor del mundo, pero no hace dinero? ¿Cuál creen que es la diferencia? Dígame, ¿cuál creen que es la diferencia? La diferencia es que el que tiene un dinosaurio lleva un negocio, ¿ok? Y el que tiene un lindo gráfico realmente se deja llevar por el ego de la pasión del trading, me encanta el trading, no me gusta equivocarme porque estoy muy apasionado, soy el mejor del mundo, no debería perder nunca, nunca sigo un plan matemático, creo, ¿cuántas veces no han creado un plan de trading? Y el día uno no lo siguen. O el día dos, o el día tres. ¿Cuántas veces no han creado un plan de 3 meses y lo siguen 2 días? Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿El dinosaurio en el gráfico o que la persona realmente está comprometido con un negocio, con un proceso de pensamiento de empresario? ¿Sí? Porque es que, no sé, me parece que muchas veces se nos olvida que el trading es un negocio. Solamente porque está en la computadora, porque lo puedo hacer desde mi casa, no quiere decir que no sea un negocio. Y una de las maneras como yo comencé a darme cuenta de esto, y lo mismo pasa para las personas que no comprenden el spread, que no quieren pagar spread, que no quieren pagar comisión, es como me estás diciendo que tu negocio no va a tener gastos. Eso es completamente absurdo. No saben cuántas personas me llegan hoy en día y me dicen, Carla, lo que pasa es que como mi stop loss hoy en día es de 2-3 pips, la comisión es del, no sé, del 15%. Y yo, ah, pero. O sea, no estás feliz porque puedes tener un stop loss de 2 pips. Siempre buscan la manera de no sentirse cómodos, porque no comprenden que es un negocio. Ahora, particularmente, las cosas cambian cuando te das cuenta de que todos los negocios tienen una fórmula matemática para generar dinero, ¿ok? No porque tú tengas la mejor tienda de ropa, con las mejores luces, con la mejor ropa, quiere decir que tú vas a generar dinero. Porque el generar dinero tiene que ver con la estrategia de ventas, por ejemplo, una tienda de ropa, no tiene que ver con el tipo de ropa que tienes y con la estrategia de cómo la vendes esa ropa. Lo mismo pasa con el trading. La manera de generar dinero tiene que ver con la fórmula que tienes para generar dinero, no con la metodología que manejas, porque estoy segura que conocen personas que manejan medias móviles, Fibonacci, RSI, muchas cosas que ustedes dicen, wow, ¿cómo puedo hacer dinero con eso? Pero esa persona tiene fórmulas que sigue. ¿Okay? Y que además esa persona seguramente se siente en control de su trading y no liga su ego personal a su profesión. ¿Cuántas veces no pierdes y te sientes derrotado? ¿Por qué te sentirías derrotado? ¿Okay? Por una pérdida. Te sientes derrotado porque más que verlo como un negocio, estás viendo como si el trading fuera toda tu vida. Y hay una gran diferencia entre tu vida, ¿okay? Y tu profesión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok, entonces, una de las maneras como podemos empezar a desapegarnos de ego, trading, pasión y verlo como un negocio es comenzar a ver las fórmulas matemáticas que ese negocio tiene. Entonces, una de las fórmulas matemáticas que ese negocio tiene y que podemos seguir de manera constante es el hecho de poder mantenernos dándonos cuenta qué es lo que nos hace generar dinero. Y lo que nos hace generar dinero es una fórmula de riesgo-beneficio. Eso es realmente lo que nos hace generar dinero. No es otra cosa más que una fórmula de riesgo-beneficio. Tu primer día de trading, con un 1-3, que lo puedes tener con 2 pips de stop loss, 6 de profit, 3 de pips de stop loss, 9 de profit, 10 pips de stop loss, 30 de profit, ¿ok? Pero tu primer día de trading puede generarte ese 1-3 sencillamente $15. Digamos, arriesgaste 5 y generaste 15, ¿ok? Ahora, después de meses o años, ese mismo 1-3 puede generarte 15 mil si arriesgas $5.000. Pueden ver que la fórmula es exactamente la misma. Incluso, tú mañana puedes generar $15 con un trade y yo puedo generar 15 mil con ese mismo trade porque tú arriesgaste 5 y yo generé 15 y yo arriesgué 5 mil. Es el mismo trade, ¿ok? Solamente que lo que tú arriesgaste es diferente a lo que yo arriesgué, por dar un ejemplo. Se comprende que la fórmula es la misma. Ahora, no tienes que compararte con alguien más, pero compárate con tu yo del futuro. ¿Sí? Entonces, quiero masterizar, tener mucho dinero. Hoy quiero masterizar, tener la capacidad de generar lo que yo quiero en términos de 1.3, de 1.5. ¿Qué me es más rentable? ¿Tener ahorita mucho dinero o tener la capacidad de generar ese 1.3, 1.5 constante y que esté en mi control? La segunda.
¿Por qué? Porque el dinero vendrá, porque es que no sabes la cantidad de personas que me llegan a mí y me ha pasado muchísimo. Me llega gente con 20 mil, con 30 mil, con 40 mil, con $50, y me dice: Carla, yo quiero generar dinero. Yo le digo: ah, ¿y tú crees que porque tienes esta cantidad de dinero tú vas a generar? No tiene nada que ver con la cantidad que tienes. Y va lo mismo para las personas que tienen 100, 200, 300, 500, y me dicen: Carla, pero es que con esto no puedo generar. Yo le digo: realmente lo que generas no depende de lo que tienes, sino de cómo tú puedes manejar ese dinero. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, sería inteligente de nuestra parte enfocarnos en cómo podemos hacer esos 1, 3, 1, 5, 1, 10 constantes. ¿Ok? Porque con el tiempo seremos capaces de decidir cuánto generar por cada trade, porque estaremos en control de nuestras capacidades como traders. Cualquier número que deseamos por generar por trade, semanal, mensual, tiene fórmulas matemáticas. La pregunta es: ¿cuál es la que está dentro de tanto nuestra zona de confort y a la vez de nuestra zona de incomodidad? Esa línea fina entre lo que puedo hacer y lo que me reta. Seguro has escuchado que no se trata de la cantidad de dinero que tengas, sino de la calidad de acciones que tomas con ese dinero y los planes que tienes para hacer que se multiplique. Esto, en mi experiencia, es completamente cierto. De pronto, ok, y aquí haré la pregunta: de pronto conoces traders que con cuentas de 10 mil generan más que traders con cuentas de 50 mil. ¿Conoces personas así, sí o no? O traders que con cuentas pequeñas de 1000, 1500, 2000, igual viven de eso todos los meses. ¿Has visto o no has visto personas así? Entonces la pregunta: ¿qué es lo que hace la diferencia entre ellos? ¿Sí? Y para mí lo que hace la diferencia entre ellos son las fórmulas matemáticas que utilizan en su operativa. La capacidad de no dejar que una estadística o probabilidades definan su capacidad de control. Y aquí voy con algo muy interesante. ¿Cuántas personas, ok, sienten que pueden tener control de sus resultados acá? ¿Cuántas personas sienten que ustedes están en control de los resultados? Ok. ¿Cuántas personas sienten que no depende de ustedes, sino de las estadísticas de su sistema? ¿Cuántos creen que depende de las estadísticas de su sistema? ¿Hay alguno que crea eso en este momento? ¿Qué pasa cuando yo comienzo a creer que mi resultado no depende de mí, sino de una estadística? ¿Qué pasa? ¿Ah? Díganme los que creen que el resultado de una estadística, ¿qué pasa? No tengo control. ¿Y qué pasa cuando un ser humano no se siente en control? Entra el miedo, ¿qué más? Entra en el modo supervivencia. ¿Sí? Cerebralmente entras en modo supervivencia, correr. Fight or flight. ¿Ok? Correr o huir, correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo yo, y aquí voy, cómo puedo yo en este momento darme cuenta que yo estoy en control? Y lo digo porque mucha gente me pregunta: Carla, yo siempre lo digo: Carla, ¿cuál es la probabilidad de tu sistema, Carla? ¿Cuánto, no sé, cuánto generas tú porcentualmente siempre todos los meses en cantidad de trades que ganas y pierdes? Y yo le digo: genero lo que me permito, lo que quiero, ¿ok? Lo que me permito creer en mi nivel de pensamiento, según mi estado de ánimo ese mes. Porque yo no soy un robot. Para yo poder estar, ¿ok? Únicamente en base en estadística tendría yo que ser un robot que tome todos los trades de mi sistema, todo el horario operativo, las 24 horas del día durante los 5 días de la semana. Ahora, ¿puedo hacer eso yo? ¿Humanamente posible? No. Si yo no soy un algoritmo, entonces ¿por qué pienso que mi resultado tiene que ver con una estadística? Son creencias que existen dentro de la industria y que si no trabajas con ellas, lamentablemente te vas a quedar siendo una estadística de la industria, en vez de una persona que realmente resalta dentro de la misma, para ti y para los tuyos. Ahora, ¿qué es lo que me permite a mí, por ejemplo, tener control? Me permite tener control saber que si yo voy perdiendo una pregunta, y aquí voy, ¿cuántas personas aquí han quemado una cuenta? A ver. Ok. ¿Y cuando la queman, qué pasa? Cuando la queman, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen cuando la queman?
No, no, no. ¿Qué es lo que hacen para que la quemen? ¿Qué pasa? ¿Por qué la quemo? A ver, creemos que el sobreapalancarme es malo, ¿sí o no? Yo no creo que el sobreapalancamiento sea malo. Un sobreapalancamiento con un plan no tiene nada mal. Sobreoperar, bueno, ¿qué defines tú sobreoperar? Porque yo puedo meter 10 y se fecha en un día y eso no, afecta mi, digamos, mi cuenta. Si tengo un plan para hacerlo. Ahora, ¿qué suele pasar cuando la gente quema cuentas? Queman cuentas porque generalmente no tienen un plan para poder hacer crecer esa cuenta. ¿Sí? Mal tecnicismo, no lo creo. No creo que sea mal tecnicismo, ¿sabes por qué? Porque una persona, literal, puede comprar o vender y tiene 50% de posibilidad de llegar a operar sin saber absolutamente nada de trading. ¿Sí? Entonces, generalmente, el hecho de que una persona queme una cuenta, a mi punto de vista, tiene que ver que no tiene un plan para hacerla crecer. Y tú no tienes un plan para hacerla crecer, ¿qué crees que va a pasar? Pues se va a caer. Se va a caer, ¿ok? No tienes un plan para hacerla crecer, no tienes un plan para sobreapalancarte, no tienes un plan para sobreoperar. Todas las cosas que tú piensas que haces que está mal porque no tienes un plan para hacerlo. Y aquí voy quebrando creencias limitantes de una vez. ¿Sí? La mayoría dice que solo puede ser 20% al mes, ¿ok? Y esa mayoría, ¿le voy a creer o me lo va a creer? ¿Me va a convertir una estadística del mercado o me va a convertir una persona que ve con estos resultados? Entonces, las ideas de la industria, yo particularmente, hoy en día no sigo prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque es que las ideas de otras personas, este mercado está tan nuevo como para yo poder quedarme con las ideas de las personas. ¿Sí? Porque no puedo crear yo mis propias ideas, si yo puedo crear mi propia vida, ¿ok? Porque no puedo crear mis propias ideas sobre una industria. ¿Ustedes creen que los pioneros, que la gente que, la mente, los grandes billonarios y trillonarios de este mundo, creen en las estadísticas de lo que le dicen de lo que se puede hacer o no con una empresa? Un Amazon, ¿sí? Un Apple. ¿Creyeron en lo que sería un teléfono, en lo que serían las ventas digitales? Para nada. Entonces, ¿quieres ser un seguidor o un creador? Yo particularmente me considero un creador. Que la gente que quiera crear y poner ideas, que las pongan y que personas crean esas ideas, está bien, pero no quiere decir que yo tenga que creer las mismas. ¿Sí? Entonces, sí, yo puedo romper el molde, pero incluso yo misma tengo mis propios moldes hoy en día y tendré que quebrarlos para poder superar nuevos niveles. Entonces la gente, la cosa también está a quién escucho yo. Y a los que escucho, y aquí voy con eso muy importante. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien, ok, que decimos, wow, esta persona está loca? O sea, como, o incluso estoy segura que muchos acá, ok, pueden ver, no sé. Y voy a nombrar a alguien que casi todo el mundo conoce y siempre, o sea, trato de no nombrarme a mí porque no me gusta, y nombro a alguien a quien conozco que es Q, que ha sido mi mentor por muchos años. De repente ven que tiene una cuenta de 20.000 y la lleva a 100.000. Y dice, wow, eso no es posible, yo no podría hacerlo. ¿Sí? Han visto eso y han pensado, wow, ¿cómo lo hacen? Está loco, se sobreapalanca. ¿Sí? ¿Cuántos han pensado eso? Que se sobreapalanca, que lo que dice la industria es malo, que mucha gente por eso pierde. ¿Sí? Ahora, si él lo hace y tú lo rechazas, la razón por la que rechazas es porque tienes un nivel de creencia distinto. Y él lo puede hacer porque su nivel de creencia es distinto al tuyo, es la única razón por la que puede hacerlo. Y la única razón por la que tú no podrás hacerlo es porque no crees lo mismo que él cree. ¿Sí? ¿Lo ven, sí o no? Porque no es posible que él pueda hacer algo y tú digas, no, no es posible. ¿Y por qué para él es posible? Porque él lo cree distinto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me doy cuenta,
Okay. Pero ¿por qué empezar a tener una cuenta de 10 millones y llevarla a 50 millones? ¿Por qué no? O sea, lo puedes hacer. Si tienes los 10 millones, año. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a pensar, ok, lo que yo estoy rechazando a otra persona, generalmente no viene de la capacidad de que eso no sea real, sino de que yo no creo que sea real para mí. Pero yo me pongo a estudiar qué es lo que hay detrás de lo que esa persona hace, o qué hay detrás de lo que alguien hace, y me doy cuenta que la manera como él lo hace es arriesgando sencillamente, no sé, 5.000 y yendo por 15.000 con 313. Él tiene la capacidad de arriesgar con una cuenta de 20.000, 5.000 en un trade y no pasa nada. ¿Por qué? Porque para él su nivel de creencia es, uno, yo cuatro trades, uno de esos cuatro yo los puedo ganar. Y si yo gano al menos uno, me va dando colchón para poder llegar a los 10.000, a los 100.000. No hay realmente un proceso de pensamiento distinto. Y además, y aquí voy con el tema de quemar la cuenta, la mayoría de las personas sienten que no están en control sobre si queman o no queman las cuentas. Y yo les digo, y ya se los dije el día uno y se lo voy a mostrar ahorita, hay estrategias de pánico, ¿ok? Entonces, si tú te estás sobreapalancando, tú sientes que eso está mal, que eso no se debería hacer, es porque no tienes estrategias para hacerlo, ¿ok? Porque, a ver, ¿cuál es el riesgo-beneficio más fácil de la metodología, tanto de la mía como de cualquiera? Dígame, ¿cuál es un riesgo-beneficio extremadamente sencillo que tú puedes alcanzar hasta con los ojos cerrados? Porque es que es literal. Con dos, tres pips de stop, los cuatro pips de stop, no puedes alcanzar uno a uno en minutos, ¿sí o no? ¿Lo crees o no lo crees? ¿O crees que es difícil? Entonces, si yo puedo alcanzar el 1 a 1, ¿ok? De una manera extremadamente fácil, ¿ok? Carlos, ¿has de usar el time por 30 segundos? No, no lo dejé de usar, lo utilizo. Sí, pero no, es parte del test de master. Entonces, porque la mayoría no utiliza segundos, de hecho. La mayoría no tiene ni siquiera eso en TradingView. Ok. Entonces, si yo, ¿ok? Tengo la capacidad de hacer uno unos de la manera fácil, ¿por qué yo quemaría la cuenta? ¿Es porque no tenía ese proceso de pensamiento o porque realmente no estoy en control? ¿Sí? No tenía el proceso de pensamiento y no me preparé para sobreapalancarme, lo hice sin una preparación. ¿Sí? Carla, ¿cómo no ver el 1-1 como una venganza de mercado? ¿Por qué sería una venganza? ¿Por qué no la vemos como una estrategia para mantenerme en una paz mental adecuada para seguir tradeando? Por ningún lado se me pasaría que el 1-1 es venganza. ¿Por qué sería venganza? ¿Qué es venganza realmente? ¿Qué es venganza? ¿Qué es para ti venganza, Carlos? Que una pérdida sería desconectarme. Bueno, porque tú te puedes desconectar y luego recuperar tu dinero. En ningún lado dice que pierdo, me desespero y voy por 1-1. En ningún lado dije eso. Lo único que dije es que el 1-1 es completamente fácil de mantener en tu operativa. Y que si tú estás en un momento de pánico, tú puedes ir por 1-1, es muy fácil. El mercado hace lo que quiere. El mercado hace lo que quiere, Mauricio. Pero yo también hago lo que quiero con el mercado. El mercado hace lo que quiere, ¿ok? Y yo puedo también hacer lo que yo quiera con lo que el mercado hace. ¿Ok? Entonces, si yo, ¿ok? El mercado hace el pellizco. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con que yo me sienta un dios del mercado. No tiene nada que ver con eso. Es que me siento en control. ¿Y por qué me siento en control? Porque tengo estrategias para sentirme en control. ¿Sí? No tiene nada que ver con que yo sea una persona increíble o una persona dotada, ¿no? Es una persona que tiene procesos de pensamiento y que actúa en ellos. ¿Sí? ¿No te consideras un genio? Pues la verdad es que sí, pero no desde el ego, sino desde procesos de introspección personal que he hecho bastante fuertes, que me han permitido darme cuenta que yo soy un genio y que tú eres un genio y que todos somos un genio, pero no todos hacemos tap into that potential, no todos tocamos nuestro potencial, muchas veces nos da miedo.
Lo tenemos, bueno, mi punto de vista, el mío no lo metió en ningún lugar. ¿Sí? Entonces, aquí voy con esto. Pregunta por allí. Siempre he tenido la creencia de que si entramos al mercado es porque vemos una oportunidad mejor al no uno. ¿Qué tanto sentido tiene arriesgar lo mismo que puedo perder? Dímelo tú. Porque no podría ganar lo mismo que arriesgo. Si es lo más fácil entrar a operativa. ¿Qué sería lo malo de eso? Si hay personas que son súper rentables con binarias, que ganan menos de lo que arriesgan, ¿cómo no podría yo con el 1-1, que son extremadamente fáciles de entrar en operativa, poder generar dinero? Además, no es una metodología que mantengo, pero es una metodología que mantiene mi mente en sana paz y yo me siento en pánico. ¿Sí? Ahora, no estoy enviando a ganar 1-1s. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que hay estrategia. O sea, yo te pregunto, ¿ok? Entiendo, tal sería teniendo mucha confianza en tu estrategia. No es confianza saber que has hecho el trabajo para conocer la metodología y saber qué es fácil dentro de la metodología y qué es difícil dentro de la metodología. Entonces, si, no es confianza, porque si te das cuenta, mi metodología cambia cada mes, se agregan cosas, se quitan cosas, porque voy conociendo mejor el lenguaje. Si fuera por confianza, estuviera confiando en probabilidades y estadísticas. Y yo no soy una estadística porque tengo la capacidad de tomar decisiones activas dentro de mi trading. Entonces, si yo tengo un momento de pánico, y para mi momento de pánico, que se lo voy a mostrar, es sencillamente sentirme que estoy perdiendo el control dentro de lo que son varias pérdidas, una pérdida, lo que sea. Si yo me siento en pánico, la pregunta es, ok, ¿cómo puedo recuperar el control? Y la manera de recuperar el control, ¿ok? Es hacerlo más fácil dentro de la pánico. Entonces yo me pregunto, ¿ustedes creen que una persona como yo, como Q, como Sean, como todas estas personas que ustedes admiran, se permiten quemar cuentas hoy en día? ¿Creen que nos permitimos quemar cuentas, sí o no? ¿Y creen que es porque tenemos metodologías perfectas? Porque yo estoy segura que mi metodología no es perfecta. Y he estudiado con todas estas personas que ustedes nombran y que admiran, y que todos han sido mis mentores, literal. ¿Sí? Y tampoco sus metodologías son perfectas, ni de broma, ¿sí? Pero yo puedo tomar una decisión activa dentro del trading. ¿Sí? Y tampoco es apegarse a un plan de trading, Nicolás, porque puedes tomar decisiones dentro de lo que está pasando. Porque un plan de trading sería pensar que todos los días de trading van a ser igual. Y ahí también están errados. No todos los días de trading son igual, no todos los días de trading me permiten las mismas oportunidades, no todos los días de trading me permiten los mismos 1.5, 1.10, 1.3. Pero yo todos los días puedo tomar decisiones activas. ¿Por qué? Porque estoy en control. ¿Sí? No es tener reglas y saber cuándo romperlas. Es tener reglas para todo, por lo tanto no tienes que romperlas, pero te preparas para todo lo que sea capaz de suceder dentro de tu operativa. ¿Ok? Entonces, cuando yo comienzo a pensar de esta manera y me doy cuenta de que aquí, las fórmulas matemáticas que utilizan en su operativa, la capacidad de no dejar que una estadística o probabilidades definan su capacidad de tomar control de resultados. Repito, si tú eres una persona que siente que tus resultados dependen de una estadística, a mi punto de vista estás perdido en este mercado. Vas a ser una estadística más para las personas que no ganan dinero. Ahora, si comienzas a tener creencias que empoderen, que tienes control de tu operativo, okay, que tienes fórmulas para pánico, fórmulas para momentum, fórmulas para crecer de manera lenta, para que sea de manera rápida, hay muchas fórmulas. Pero si yo pienso que todo es tecnicismo y que todo dependerá de tomar todos los trades que se me presenten por encima y ver qué sale, estás completamente equivocado. O por lo menos a mi punto de vista, todas las personas que conozco y mi persona que son rentables, que viven de esto y que realmente hacen grandes cosas en la industria, ninguno piensa que su capacidad de resultados depende de una estadística o probabilidades de un sistema, sino la capacidad que tengo yo de tomar decisiones activas dentro del mercado continuamente con lo que es fácil y con lo que es posible dentro de mi sistema, que es distinto. ¿Ok? Ahora les voy a compartir dos puntos de vista, ¿ok? Objetivo diario, objetivo de cuánto necesito para vivir con trading, les voy a dar para este momento y terminamos por hoy. Porque realmente acá, ¿ok? Más de yo darles un game plan, yo no puedo darles un game plan porque no conozco tus creencias, no conozco tus finanzas, no conozco eso solamente y lo hago con los 1-1.
pero puedo darles puntos de vista, okay, de cómo yo puedo organizar un objetivo diario, un objetivo para vivir el trading, okay, y cómo puedo utilizar pánico y momentum y tomar control de mi operativo. Entonces, una vez que comprendo que la manera como yo genero dinero es con fórmulas matemáticas, también puedo comprender que entonces yo puedo tener objetivos diarios, semanales y mensuales. Para la mayoría de los day traders que ustedes hacen intraday, un objetivo diario va a enfocar la mente, porque una mente que sabe lo que busca, ¿ok? Generalmente lo consigue, ¿sí? Entonces, un objetivo diario tiene una fórmula matemática o varias fórmulas matemáticas, ¿ok? Y diferente a lo que muchos te preguntarían, yo siempre les pregunto, por ejemplo, a mi hijo uno, yo le pregunto, ¿cuánto dinero quieres generar cada día en este momento de tu carrera? ¿Qué cantidad haría la diferencia en tu vida? Entonces, escríbeme allí cuánto dinero y siendo realista, se me hace lo que tiene en su cuenta de trading, porque tú tienes una cuenta de 1.000 y me vas a decir que quieres generar 5.000 al día, te vas a decir que está un poquito loco. Entonces, ¿cuánto yo quisiera generar al día? Y eso realmente haría la diferencia en mi carrera. No es por trade, no, no, al día en general. Ok, las personas que dicen 3.800, etcétera, ¿sus cuentas van en base a eso o no? Porque tampoco me gusta una persona que venga y me diga, porque a veces viene, no, yo quiero generar 1.000 al día y tienen cuenta de 500. Yo digo, bueno, ¿y qué vas a hacer para generar 1.000 al día? Es posible, sí, pero no creo que sea muy, muy realista al principio. Muy bien, 800 con una cuenta de 25.000, súper posible. Si cuenta al día con una cuenta de 500, súper posible. Si cuenta diarios. Con 10 cambios ustedes generar asuntos al día, genial. El número que me lleva 1.000.000 al año. Eso realmente es bastante nulo, te lo digo, porque todos los números cambiarán con el tiempo. Eso de hacer planes de un año, a mi punto de vista, es bastante. O sea, no tiene sentido porque tú de un mes a mes puedes elevar tu nivel financiero y tu remate financiero es extremadamente fácil. Por lo tanto, pensar que voy a generar, no sé, qué sé yo, 100, no sé, $2.000 al día y que eso me va a generar 1.000.000 al año, es como decir que en un año yo no voy a aumentar mi capacidad de riesgo, mi capacidad de hacer dinero, mi capacidad de niveles financieros. Entonces, a mí los planes que yo hago generalmente son máximo trimestrales, porque en un trimestre me puedo permitir subir, pero decir que de un trimestre a otro soy exactamente igual, arriesgo lo mismo, a mí me parece una tontería. ¿Ok? $200 con una cuenta de 10.000, 70 con 750, $300 con 1.000, 500 con una cuenta de 10K, súper fácil. Ok, yo les voy a hablar acá de ciertas fórmulas y ustedes verán cuál es la fórmula suya. ¿Ok? A ver. Las personas que hicieron live testing esta semana, ¿cuál es un promedio de R que pudieron ver que se podía hacer al día? Un promedio. 6R, 3R, 5R, 10R, 6A8, 3R, 15, 19, al día. Más de 20 posibles, más de 3, 3A10, 5A7, 3, 5, ok. Muy bien. Muy bien. Ahora, en mi metodología yo les puedo decir que lo mínimo que usted puede hacer al día son de 2 a 3R, hasta con solamente media hora operativa, ¿ok? Muchas veces. Ahora, que puedes alcanzar 5, 6, 7, 10, obvio también, muy fácil. Pero mínimo, 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 usted puede generar 3R al día. Es bastante factible, ¿ok? Hasta con un solo trade, pero también se puede hacer con más de un trade. Entonces, la fórmula de cuánto yo voy a generar al día, ¿ok? Mi objetivo diario es bien sencillo. ¿Cuánto quiero generar? O sea, porque mucha gente empieza con la pregunta incorrecta. La gente generalmente empieza preguntándome, bueno, con esta cuenta de 1.000, ¿cuánto sería realista generar? Y realmente eso no es una pregunta que te empodere, no es una pregunta que te ayude, no es una pregunta que te rete. La pregunta que te reta, que te empodere, que te invite realmente a hacer cosas y, digamos, cosas que son más allá de tu nivel de creencia es, ¿cuánto dinero yo quisiera generar en este momento de mi carrera al día? Esa es una pregunta que hace la diferencia, ¿sí? Una vez que tú respondes a esa pregunta, por ejemplo, cantidad de dinero, ¿verdad? Esa cantidad de dinero, digamos $100, para muchos $100 varía la gran diferencia al día, porque pues $100 en cualquier parte del mundo, para una persona que es empleado, etcétera, o que pues todavía no tiene gran dinero, pero sí
digamos, puede vivir con eso, $100 puede hacer la gran diferencia para muchos. Entonces, una fórmula, por ejemplo, para generar $100, generalmente lo que haces es que agarras la fórmula, okay, perdón, la cantidad de dinero, lo divides en tu objetivo de R diario, que es el promedio que tú piensas que puedes hacer al día, y eso te va a dar el valor de tu R. Entonces, por ejemplo, si yo quiero generar $100 y yo me doy cuenta que en promedio yo puedo hacer 4 R al día, eso lo divido 100 entre 4, me da 25, ¿ok? Para esta persona, el valor de su R es $25 y busco un objetivo de 4 R al día. Cosa que puede conseguir con diferentes fórmulas matemáticas. Pregunto, para muchos seguro 100 ha sido una meta por cierta cantidad de tiempo. Si lo ven así, no se ve de una manera realmente mucho más sencilla, ¿sí o no? En vez de simplemente ver el 100 y ver cómo carrizo llego al 100. Una fórmula. Lo que pasa es que realmente, como no vemos esto como un negocio, pues se nos olvida que hay fórmulas que llevan los negocios. ¿Ok? Ahora, si esa persona dice, ok, bueno, no son 4 R el promedio al día, sino que para mí, por ejemplo, el promedio al día que yo quiero generar son 5 R, ¿ok? Porque yo veo que es posible para mí, bueno, yo tendría que tener un valor de R, ¿ok? De $20. Ahora, estas 4 R no tiene también fórmulas diferentes para ser alcanzadas, o hay una sola fórmula para alcanzar 4 o 5 R. Hay muchísimas. Entonces, cuando yo comienzo a ver las posibilidades que existe, ¿ok? No solamente para yo alcanzar 100 al día, sino para eso, para alcanzar lo que me da los 100 al día, que son las R's, ¿ok? Me doy cuenta que las posibilidades son infinitas y que si yo me pongo un límite es porque quiero, no porque exista. Entonces, pregunto, una persona que quiera generar 100, yo me imagino que tiene, no sé, entre mínimo, entre, ¿qué te digo yo? 500 y $1.000, ¿sí? $500.000. Me imagino, ¿ok? Ahora, si yo arriesgo $25 por trade, ¿ok? ¿Cuántos trades seguidos tendría yo que perder, ¿ok? Para yo poder quemar una cuenta de $500, por ejemplo. Si yo arriesgo 25 por trade. ¿Cuánto tendría yo que quemar seguidos para yo quemar mi cuenta? 20. Ahora pregunto, ¿una persona en control se permite perder 23 seguidos, sí o no? ¿Una persona en control se permite perder 5 trades seguidos, sí o no? ¿Una persona en control se permite perder 4 trades seguidos, sí o no? ¿Y por qué no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ok? De que hoy creas que no y antes creías que sí. ¿Sabe controlarse? No, no tanto saber controlarse. ¿Qué es la diferencia? Que estás en control, ¿por qué? Porque tienes fórmulas. ¿Sí? ¿Por qué evaluar el porqué de la pérdida? No creo, porque muchas veces, y me pasa, que me llegan, Carla, ¿por qué perdiste trade? Yo le digo, bueno, por probabilidad es normal. ¿Sí? Muchas veces piensan que puede mejorar una pérdida, y las pérdidas, si tú tienes una metodología, no es tanto que se mejoran. ¿Sí? No se trata de mejorar una pérdida, se trata de que si yo, ok, pierdo un trade, me siento pánico, bueno, mi próximo trade arriesgaré 3 pips, iré por trade, y es muy fácil, ok, que gane. Y si el segundo lo pierdo también, pues el tercero iré por 1-1 y probablemente lo gane. ¿Sí? Hay estrategias de pánico. Porque si pierdo dos me voy, ¿por qué te irías? El mercado no se abre su cuerpo porque tú te vayas. Eso es otra cosa que tampoco entiendo, el límite de pérdida diario. Me parece algo absurdo. Porque el mercado no se resetea porque tú te vayas de la computadora. ¿Sí? No es que vuelvas a comenzar, no se trata de eso. Eres el mismo cuando te fuiste que cuando regresas. Puedes tener estrategias de calma, sí, obvio. Puedes tener estrategias donde vas y haces lo que Gerald dijo, que te haces push-ups, etcétera, obvio. Pero que tú te vayas y mañana es un nuevo día, pues una secuencia de 100 trades se alcanza en un día, en 100 días, en 3 días, en 4 días, o sea, no tiene nada que ver con que tú te vayas. Si me voy, estoy literalmente quitándome la posibilidad de mantener, ¿ok?
mi capacidad de tener control. ¿Cuál es el límite diario de pérdida que recomiendas? Ninguno. No creo en los límites diarios. Sí. Hoy en día no creo en ellos. Ok, ahora, escúchame algo. ¿Cómo controlar eso? Bueno, estoy diciendo que hay estrategias de pánico. Si el mercado es volátil y está feo ese día, pues me retiraré, pero no por un límite de pérdida. Porque si el mercado no tiene las condiciones de volumen que necesito, pues no puedo traer en ese momento, es normal. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Si yo, ¿verdad? Quiero ganar $100 por día, hay fórmulas para ganar $100 por día. Si yo quiero ganar 500 por día, hay fórmulas para generar 500 por día. Si yo quiero generar, bueno, por día no, por trade. O bueno, si esto es por día. Si yo quiero generar 50 por día, hay fórmulas para generar 50 por día. Si yo quiero generar 1000 por día, hay fórmulas para generar 1000 por día. Ahora voy. Por ejemplo, una persona que tiene una cuenta, no sé, $3000, sé yo. Que es una cuenta que muchos acá tienen. O que pueden tener. No sé, 3000 a 5000. Pregunto yo. ¿Por qué esa persona no arriesgaría 200 por trade? ¿Cuántos trades seguidos tiene que perder con una cuenta de 5000? ¿Ok? Para poder perder. Para poder quemar la cuenta arriesgando $200 por trade. Tendría que perder 25 trades. ¿En cuánto tiene que perder para perder una cuenta de 3000? 15. Pregunto. Una persona en control, con estrategias de pánico, conociendo una metodología que tiene esta rentabilidad cerebral, ¿va a quemar 15 trades seguidos? ¿O 25? No. Entonces, ¿por qué no podría una persona con 5.000 ganar 1.000 en un día? O con 3.000 ganar 1.000 en un día. ¿Por qué no podría? ¿Por qué no podría con 5, con 3.000 ganar 1.000 en un trade? Porque es que estamos hablando de que yo puedo ir por 1.5, ¿sí? Porque para alcanzar 5 R's, yo puedo alcanzarlo con 1.5. Y el 1.5 no es fácil en la metodología, ¿sí o no? Ok, entonces, ¿cuáles son las creencias limitantes que podrían existir para que tú no alcanzaras? Ahora bien, yo aquí no estoy hablando sobre apalancar a nadie, hay que arriesguen 10% de su cuenta, eso no tiene nada que ver. Yo estoy hablando de fórmulas matemáticas. Tú sabrás cuál es la correcta para ti. Ok, con esto. No sucede. ¿Sí? ¿Cómo corregirías un 20% del drawdown? Pues tradeando con el 1-1. Y realmente no ando pensando en el 20% del drawdown, si te soy muy honesto. Manejo. Mi trading, ¿me escuchan? ¿Sí? No, no lo quité con Q, Mauricio, lo quité pues evaluando mis propios resultados, porque incluso Q fue uno de mis primeros mentores, hace ya casi 3 años. Pero es que simplemente poner en papel las cosas y comenzar a ver de una manera distinta, a escribir procesos de pensamiento, te va a llevar a resultados distintos. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿a qué voy con esto? Las fórmulas matemáticas, hay muchas para poder llegar a tu meta diaria, y yo siempre le digo a la gente, para tú poder definir tu objetivo diario, tendrás que definir cuál objetivo de R diarios tienes en promedio, ¿sí? ¿Cuál es ese promedio que tú sacas generalmente? Y para muchos me recomiendo que el objetivo promedio diario sea 3R. Es muy fácil de conseguir. De 3 a 5R son muy fáciles de conseguir todos los días, ¿ok?
Ahora, esos de 3 a 5 de res hay muchas fórmulas para poder alcanzarlo. ¿Ok? Y aquí voy con esto, por ejemplo. Fórmula, ¿sí? Para alcanzar fórmulas para alcanzar 3R. ¿Cómo yo voy a alcanzar 3R? ¿Quién me puede dar fórmulas para alcanzar 3R en un día? Ok, 1, 1, 3. Bien sencillito. Correcto. Es la única, ¿no? También puedo hacer 3, 1, 1. ¿Sí? También puedo alcanzar de pronto menos un R. ¿Sí? Y ya luego tengo 1, 1, 3. Y ya luego tengo 1, 1, 1. Es un 3R, ¿no? O al revés. Más 1, 1, 1 porque hice pánico y luego 1, 1, 3. Entonces, ¿cuántas maneras no existen? Y yo puedo llegar al 1, 3. Voy a empezar de pronto menos un R. ¿Sí? Y luego menos otro R. Y luego por más un R. ¿Sí? Más un 1, 1. Ya estoy recuperado. Me puedo ir de pronto 1, 3. ¿Sí? Y luego otro 1, 1. ¿Cuántas fórmulas me existen? No puedo de pronto yo meter dos trades a mí, o sea, cercanos uno a otros. Dos trades. Y cuando en ambos en equidad lleve mi 1, 3 cerrar. Por ejemplo, uno que vaya 1-1 y el otro que vaya 1-2. Los dos están abiertos al mismo tiempo. Hay o no hay muchas maneras. Ahora, la persona que piense en estadística, probabilidades, va a pensar, ¿cómo voy a cerrar yo mi trade en 1-1 si mi target es 1-3? Una persona que piensa en dinero, ¿ok? Y que piensa en su negocio, piensa en su objetivo. Y hay miles de maneras de pensar para yo poder llegar a mi objetivo. ¿Ok? Ahora, muchas personas me decían, Carla, por ejemplo, me pasa mucho, ¿cuántos le pasa que el trade, ustedes tienen 3R de target o 1-3 y va 2.5R y cierran? ¿Sí? O van 2R y cierran. ¿Cuántos les ha pasado eso? Que van 2R de target, 2.5 y se sienten mal porque cierran. Les han dicho toda la vida que eso es malo porque, ajá. Ahora yo voy a hacer una pregunta aquí y solamente esto lo va a pensar una persona que piense matemáticamente como un negocio. ¿Es que acaso no hace sentido, ok, y aquí voy, que yo cierre 2.5R y deje de ganar 0.5R? No hace sentido. ¿No hay una relación riesgo-beneficio que es interesante entre yo cerrar 2.5R y dejar de ganar solamente 0.5R si mis targets son 3? Entonces, matemáticamente ese sentido de lo que estoy haciendo, ¿sí o no? O cuando voy por target 3R y va a 2.2 y cierro 2.2 solamente con 0 y dejo ganar 0.8. 0.8 no es mucho menos que 2.2 de lo que estoy ganando. Entonces, ¿por qué me tengo que sentir mal? El problema está cuando tú me dices, no, lo que pasa es que cerré 0.5 y dejé de ganar 2.5. Ahí está mal. ¿Ok? Pero si tú me dices, cerré 2.5 y dejé de ganar 0.5, ¿ok? La fórmula matemática a mí como una persona de negocios me da. ¿Que podría dejar correr a 3? Sí, pero si tengo, no sé, el tic nervioso y que no me permite, ¿ok? Está bien, si matemáticamente está cerrando. Y la fórmula que hay entre lo que está cerrando y lo que está dejando de ganar en un riesgo-beneficio que haga sentido, ¿ok? Entonces para mí no tiene nada malo. ¿Por qué te vas a dar látigo por algo que no tiene nada malo? Porque matemáticamente hace sentido. Es lo que estoy diciendo, Carlos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de yo cerrar 2.5R si mi target es 3R si lo que estoy dejando de ganar es 0.5 para ganar 2.5?
Pues nada, cierras 2.5 si quieres. O sea, yo lo digo porque hay gente que se pone muy ansiosa, pues cierra y luego vas por tu 0.5. ¿Cuál es el problema con eso? O sea, lo que trato de decir es que a veces somos demasiado duros con nosotros mismos y no vemos realmente lo que vendría siendo las formas matemáticas que estamos utilizando en nuestro trading. Porque es que de 2.5 en 2.5, de 2 en 2, o sea, tú vas a llegar a tu meta. Que con el tiempo desarrollarás tranquilidad para poder dejar correr el 3R. Sí, pero si eres una persona que se pone ansiosa en 2.5, ¿por qué te vas a dar látigo? Se pone ansiosa en 2.2, ¿por qué te vas a dar látigo? ¿Por qué te vas a dar látigo? O sea, no hace sentido. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que tienes que todo llegue al target? Si no, no soy bueno. Eso no hace sentido. ¿Vas por dinero o quieres ser, no sé, el mejor trader del mundo? No veo por qué no podría cerrar en 2.5. Repito, si tú me dices, Carla, lo que pasa es que yo cierro en 0.02 y mi target era en 3. Te digo, bueno, eso es una estupidez. Ahí sí es una estupidez. Y si tú me dices, o sea, Carla, cerré 2.8 y mi target era en 3, bueno, qué bueno, te agarraste 2.8 y hasta ganar 0.02. O sea, eso matemáticamente para mí hace lo más sentido del mundo. Sí, correcto, también es una estrategia que puedes utilizar, Felipe. Entonces, si yo te digo que okay, hay una fórmula para ganar 3 R's, ¿y cuántas fórmulas me hay para ganar 5 R's? Exactamente las mismas. ¿Sí? Puedo ganar 1-3 y luego 1-2. Puedo ganar un 1-5 solamente, rápidamente. ¿Cuántas fórmulas no hay? ¿Cuántas fórmulas me hay para 10 R's, para 15 R's, para 20 R's? Porque es cuando yo le digo a la gente, bueno, una meta de 3 R's piensan que es hacer un 1-3. Una meta de 5R piensa que hace un 2-5, no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Y ya luego, entonces, si yo quiero, empiezas por, ok, ¿cuánto quiero ganar? Que yo quiero ganar 500 diarios, 1000 diarios. Ganar 1000 diarios no es tan difícil, muchachos. De hecho, yo puedo ganar 1000 diarios con, una, no sé, con 10R al día. Es posible, es posible. Y yo no puedo arriesgar $100 por trade con una cuenta de, no sé, 2000 o $3000. Claro que sí. No recomiendo porcentaje, Felipe, o sea, eso lo decías tú. No doy porcentaje aceptable, no doy recomendaciones, yo solamente hablo de lo que es realmente los números dentro de este negocio. Y tú decidirás cuáles son los números con los que tú quieres trabajar. Claro, con 1-1 te puedes hacer los 1000. ¿Cómo? O sea, normal. Yo siempre digo, mínimo ten de 15 a 20 oportunidades en las que quemarías tu cuenta. Si yo voy a arriesgar $100 por trade, quiero tener más de $1000 en mi cuenta. Si voy a arriesgar $500 por trade, quiero tener más de $5000 en mi cuenta. Si voy a arriesgar más de $1000 por trade, pues quisiera tener por lo menos $10000 en mi cuenta. ¿Sí? Ya luego te darás cuenta que generalmente tú no vas a perder más de 3 o 4 trades, pero pues tú llegarás a esa conclusión. ¿Sí? Y Leonardo, ¿por qué estarías dispuesto solamente al 2%? Ahí la creencia es que solamente puedes arriesgar al 2%. ¿Por qué no podrías arriesgar el dólar? ¿Sí? ¿Por qué no podrías arriesgar el dólar? Porque hay dólar. ¿Miedos? ¿Miedos de qué? Yo siempre le digo a la gente, yo prefiero ahorrar tiempo y no dinero. Porque yo le digo a la gente, tú tienes una cuenta de 1000 y le estás arriesgando, no sé, un dólar por trade, $5 por trade. Si tú conseguiste esos 1000, es probable que puedas volver a conseguir 1000. Por lo tanto, yo prefiero darme la oportunidad de arriesgar $50 por trade. ¿Sí? Y es que va así. Si yo tengo una cuenta de $1000, ¿ok? Que para muchos es posible, y yo arriesgo 50 por trade, ¿ok? Tengo 20 oportunidades seguidas para quemar la cuenta. ¿Voy a dejarlo quemar? Probablemente no. Si mi meta son 5 R's al día, ¿ok? Que estamos hablando de $250. En una semana mi cuenta está en 2000, ¿sí o no? Entonces, literal, para mí vale mucho más el riesgo de yo ir de 1000 a 2000 y que mi vida camine esa semana. Porque si yo quemo 1000, pues probablemente tiempo, meses y tiempo para yo conseguir dólares, pues volveré a tener. Pero yo crearme una conciencia en mi cerebro de que yo solo puedo generar, no sé, $10 al día porque mi cuenta es de 1000. Es más daño de lo que te estás ayudando.
¿Por qué yo no podría duplicar la cuenta? Y ok, no hablemos de duplicarla una semana, no hablemos de eso. Digamos que tu meta es, no sé, $30 al día por R, o sea, de pronto no es 50. ¿Ok? Y de pronto mi meta son 3R, ¿sí? De pronto estamos hablando de, bueno, 90 al día. ¿Ok? Igual, estamos hablando de que en una semana tu cuenta está, no sé, en 1.400. ¿Por qué no pudiese? Y es que esos 1.000 yo no los puedo volver a conseguir de muchas maneras. ¿Sí? Bueno, Leonardo, pues si eso es lo que con lo que te vas a sentir cómodo, tú harás lo con lo que te sientas cómodo. Yo particularmente te invito a que retes tu proceso de pensamiento. Realmente, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué pasaría en tu vida si pierdes $300? Y te aseguro que probablemente no pasa mucho porque este curso vale dos veces eso y estás aquí. Pero ¿qué pasaría en tu vida si en una semana puedes hacer $300 en tu cuenta de 300? Bueno, no sé, 15 días. Siempre es riesgo-beneficio, o sea, que estoy arriesgando y que estoy dispuesta a ganar, no solamente en dinero, sino en mi vida, en mi tiempo. Yo siempre le digo a la gente, es más probable, ¿ok? Es mucho más probable que tú dupliques una cuenta, y siempre le digo, es más probable que con una cuenta de 1.000, tú arriesgues 50 por trade, vayas, no sé, unos 5, y ganes 4 trades seguidos y la dupliques, a que la dupliques con 1%. Casi lo que cuando comienza con 1% la duplica, ni siquiera llegan a, o sea, ni siquiera llegan a 4 semanas de trading, porque arreglar el 1% de una cuenta es lo más aburrido del mundo. Aunque la cuenta sea de $100.000, cuando no sabes el potencial que tienes dentro de ti. Sea, yo literal lo digo, es más fácil que tú te consigas 4-1-5 seguidos y hagas 150 por trade, ¿ok? Y además es mucho más motivante a que tú por 1% de tu cuenta, arreglando $10 por trade, ganando en un día operativo mucho menos lo que ganas muchas veces en tu trabajo, ¿ok? Y bueno, vamos a ver cuándo llego yo a los 10.000, cuándo llego yo a los 100.000 y tienes una meta de llevar, no sé, 1.000 a 100.000 en 4 años. O sea, por favor. Ahora, ganarás en base a lo que estés dispuesto a creer. Y yo aquí solamente estoy dando ejemplos para el que esté dispuesto a creer. Si usted cree que tiene que comenzar con 1%, con 2%, bienvenido. Pero lo invito a que con el tiempo, con el pasar del tiempo, ¿okay? Puedas retar tu proceso de pensamiento. Sí, lo mismo, Eduardo. Porque si yo tengo una cuenta de 50.000 es porque puedo volver a generarlos. Cual sea el tamaño de mi cuenta que yo tenga es porque puedo volver a generarlos. Ahora, Carla, vas confiando en ti mismo cada día que tengas la dimensión de la gráfica. Sí, vas confiando en ti cuando sabes que has hecho el trabajo. Es la única manera de confiar, cuando has hecho el trabajo. No, Mauricio, no cambio el riesgo, no se trata de lotaje, pero no cambio el riesgo de mi R en una misma sesión. Sí, claro, lo peor que tú puedes hacer es comenzar arriesgando, no sé, 50 por R y bajar a 40 por R a una sola sesión. Es absurdo. Te pones en un nivel de pérdida a ti mismo porque te tomará a veces hasta el doble poder recuperar lo que perdiste. El monto de dinero de lotaje, pues para eso tienes muchas aplicaciones. ¿Cada cuánto cambias el valor de tu R? Yo particularmente lo puedo cambiar semana tras semana. Pero aquí es ese tipo de ejemplo o ese tipo de consejo no lo voy a dar porque dependerá de ti. No hago interés compuesto yo. Lo que yo más disfruto de mi trading es retirar dinero. Porque haría interés compuesto. Si puedo retirar, 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 retirar. Obviamente hay cuentas como para crecer con el tiempo, pero no se trata de eso. O sea, mucha gente aquí ha pensado en el interés compuesto y jamás han retirado $1.000 del mercado. Eso me parece absurdo. ¿Sí? Es sensato si en tus creencias está así, Manuel, o Manu, o López. No, y yo no, y si te das cuenta, yo no estoy hablando de porcentaje, yo le digo cuánto quieres ganar.
Sin embargo, repito, aquí no estoy para decirte qué hacer. Yo solamente le estoy dando acá diferentes ejemplos a personas y cada uno verá en qué nivel están ustedes para poder ir por esto. ¿Sí? No, Roberto, no estoy autorizada para poder hablar de eso. Okay. Sí, correcto, Carlos. También es maravilloso para comenzar. Sin embargo, recuerda que el 3R no se consigue siempre en el primer trade. Pero, o sea, lo que yo trato de decir, muchachos, es lo siguiente. Y aquí voy con mi último punto fuerte. Si yo tengo una cuenta de 1000 y arriesgo, no sé, el 2%, que son $20, okay, $20 por él, y me gano 3 reales al día, que okay, esos son 60. Pero no podría también, ok, no sé, arriesgar. O sea, ¿cuál sería la diferencia aquí hoy entre arriesgar 20 y arriesgar 50? ¿Cuál sería la diferencia? La única diferencia que yo veo es tiempo. No veo otra. Porque los trades que va a tomar son exactamente los mismos. ¿Ok? Y la meta que tengo es exactamente la misma, 3Rs. No, sería, perdón, 3Rs. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es lo que me siento merecedor de generar, ¿ok? El tiempo que va a pasar para que yo pueda hacer más ganancia o menos ganancia. Y ahí va Roberto, el tiempo no se recupera. Yo siempre digo, yo prefiero invertir dinero y no tiempo. Es decir, invertir más dinero en la menor cantidad de tiempo posible. Ok, ¿y qué tiene que pasar para que $50 al día te dé calma y seguridad? O sea, ¿por qué $20 si te da y 50 no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tienes que creer para creer que puedes arriesgar 50 y por qué crees que solo puedes arriesgar 20? Entonces ahí el tema no está en el dinero, sino en lo que tú creas que es posible para ti. Entonces ahí te invito nuevamente a que desarrolles tus creencias limitantes y trabajes en tu termostato financiero. Ok. Voy a hablarles de cuántas R necesito yo para vivir del trading, ¿ok? Y esto también tiene una fórmula matemática. Entonces, así como tienes fórmulas para generar dinero, también existen fórmulas para vivir del trading, ¿ok? Y la fórmula para vivir del trading es muy parecida, solamente que, bueno, ¿cuánto quieres generar yo mensual? Entonces, te voy a preguntar, ¿cuánto quieres generar mensual? ¿Ok? Pero no estoy hablando de una vida de lujos, estoy hablando de cuánto necesito yo para cubrir mis gastos. O sea, si yo gano 1000 al mes, entonces eso es lo que necesito mensual. Si yo gano 2000, ¿cuánto necesito mensual? Entonces, ¿cuánto ustedes necesitan generar mensual actualmente? ¿$1000? ¿5000? ¿3000? ¿1500? Una cosa son los lujos, repito, y otra cosa es la, o sea, lo que necesito. ¿Ok? Necesito, aquí dice necesito para vivir. Si usted, si usted hoy vive con 1000 y me dice que necesita 5000, entonces eso no es lo que usted necesita, porque si usted necesitara realmente 5000, ya ganará 5000 al mes, y su trabajo, de lo que sea, correcto. Y no es porque quiera decirles que no pueden generar más. Miami es caro. Sí, lo sé. A ver, 5000 al mes me parece normal. 10000 al mes también me parece normal. O sea, bueno, yo lo gasto, pero a lo que voy es. Así como existen fórmulas para generar dinero, ¿ok? También existen fórmulas para vivir el trading. Entonces, la fórmula para vivir el trading es muy sencilla. Y es que yo voy a poner ese número, que son 2.000, 3.000, 5.000, 1.600, 800, ¿verdad? El número que sea para mí en este momento. Y digo en este momento porque ese número va a subir mes a mes, trimestral, cada año. O sea, es normal que yo aumente mi calidad de vida a medida que aumente mis resultados, ¿correcto? Pero muchas personas, y esto pasa porque yo le pregunto a la gente, ¿qué? Okay, ¿cuánto necesitas realmente para vivir? Porque mucha gente dice, quiero vivir del trading. Y actualmente, no sé, ganan $1000 al mes y me dicen, tengo que generar 5000 al mes para vivir del trading. Yo le digo, pues realmente son reglas que tienes en tu cabeza, porque seguramente con 1000, que es lo que, con lo que hoy en día vives, podrías vivir del trading, dejarías tu trabajo. ¿Y qué crees que pasaría en tu vida si tú de pronto dejas tu trabajo, generando lo que generas en tu trabajo, y, o sea, tienes ahora todo ese tiempo para poder expandirte en tu profesión? ¿Ok? Entonces, el dinero en el que, o la fórmula es el ingreso mensual que requieres, ¿ok? Por ejemplo, 2000 entre el valor de tu R.
Entonces, primero calculas cuánto quieres ganar al día o lo haces al revés, realmente da igual. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un ingreso de 2.000 y mi R vale 100, ¿ok? Necesitaría 20 R al mes para vivir del trading. ¿Cómo se siente decir con 20 R al mes vivo del trading? A decir, oye, necesito vivir del trading para ser rentable, para hacer un montón de cosas. ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la diferencia entre decir un objetivo que necesito 20 R al mes positivos, entre ganancias y pérdidas, por supuesto, para vivir el trading? ¿Cómo se siente? No da eso un enfoque, no da eso que tengo que buscar. Ahora, no se confundan porque no estoy diciendo que necesitas 20 R en total al mes. Generalmente te voy a pedir y te voy a invitar a que generes más, ¿ok? Pero con 20, apenas haga 20, retiro, ¿sí? Porque mucha gente hace el dinero pero nunca retira. Ahora, cuando yo sé cuánto necesito yo para poder vivir del trading, pues los primeros 20 R del mes, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué pasa cuando hago los primeros 20 R en los primeros 5 días, en los primeros 4 días o en los primeros 10 días de trading? ¿Qué creen que va a pasar? Pues lo voy a retirar. Porque no se supone que ustedes van a un trabajo y trabajan 8 horas al día para que les den su sueldo cada 15 días o cada 30. Pues en el trading no eres un empleador, pero también tienes que pagarte. ¿Sí? Entonces, mucha gente está acostumbrada a ser buen analista, hacer dinero, pero nunca retirar. Y realmente tú, yo siempre lo digo, con un cometa trader 4, tú no te puedes comprar ni un cafecito. ¿Sí? Tú no le puedes decir a la gente, oye, mira, tengo aquí 5.000 en cometa trader 4, ¿me das un cafecito? No, eso no existe. ¿Ok? Entonces, la fórmula que van a utilizar al principio, y ya luego esa fórmula se van a ir aumentando, ¿sí? Pero la fórmula que vamos a traer aquí en Master es, ok, ¿cuánto quiero generar yo al mes? ¿Cuánto vale mi R? ¿Y cuánto necesito? Entonces, una persona que arriesga $100 por trade, generalmente, ¿cuánto dinero debería tener en una cuenta? Como mínimo. Unos 1.500, unos 2.000, ¿ok? Que tenga de 15 a 20 oportunidades, 3.000, ¿sí? ¿Sí? Entonces, una persona para arriesgar $100 por trade, particularmente, yo digo que tiene que tener entre 1.500 y $2.000, ¿sí? No es tanto. Generalmente, si tú necesitas 2.000 para vivir, seguramente tienes 2.000 para poner una cuenta. O te tomará algunos tiempo para ponerla, pero la puedes poner. ¿Sí? Porque obviamente, según lo que tú ganas, también podrás depositar en tu cuenta. O sea, es parte de una planificación. Entonces, yo siempre le digo, mínimo ten la cantidad de dinero que quieres generar al mes en tu cuenta. Si tú quieres generar 2.000, pues mínimo ten 2.000. De pronto el primer mes lo haces, de pronto el primer mes no. Pero mínimo tenés esa cantidad. Si tú quieres vivir con 2.000, pues tenga 2.000. Si usted quiere vivir con 1.000, tenga mínimo 1.000. O sea, no hace sentido que yo le quiera pedir al mercado 10.000 al mes y yo voy a tradear con $1.000. Puedes comenzar con 1.000, está bien, pero date cuenta que probablemente podrás vivir del trading, ¿ok? Cuando ya tengas un número cercano a lo que necesitas al mes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Puedes comenzar con menos, sí, pero ve la escalando, ¿ok? A ese nivel, o sea, que la cantidad que tú tengas sea mínima la que tú necesitas para vivir. Porque si no, no estás siendo muy coherente con lo que estás dispuesto a arriesgar para tus sueños. Mucha gente quiere generar 10.000, pero tiene pánico de depositar 10.000 en una cuenta. ¿Sí? Y eso, pues, no es muy coherente con lo que quiero generar. Entonces, aquí dice, ¿verdad? 2.000 entre 100 son, bueno, por ejemplo, 20 R positivos cada mes. Esta persona pudiese vivir el trading si su objetivo fuera 5 R al día, le bastaría solamente una semana para poder capitalizar sus necesidades y tuviese 3 semanas libres, así como estas otras formas matemáticas aplican. Por ejemplo, esta persona puede generar 5 R al día con diferentes formas matemáticas, ¿verdad? Puede generar 3 R al día, puede generar incluso 2 R al día. Y literal, solamente con 2 R al día, que es súper fácil, en 10 días de trading, o sea, 2 semanas, tendría su meta. ¿Qué va a hacer esa persona con las otras semanas que le queden? Generalmente, pues yo le invito a que siga haciendo su meta y que siga utilizando su cuenta y cada vez podrá arriesgar más y elevar su nivel de vida.
O sea, si a mí me toma una semana de trading, poder vivir del trading, ¿ok? Las otras 2 semanas me permiten capitalizar mi cuenta. Entonces, mi cuenta pasará, no sé, de 2.000 a 4.000, un ejemplo, en un mes, con 2.000 retirados. Entonces, se supone que el otro mes puedo arriesgar lo mismo o duplicar el valor de mi R. ¿Por qué? Porque tengo más dinero para poder arriesgar. Y si yo duplico el valor de mi R, entonces mi calidad de vida para el otro mes no aumenta, probablemente sí. Y así consecutivamente. Si yo necesitaría, por ejemplo, $1.000 al mes para vivir y soy muy conservador, porque también está la gente conservadora. Sí, no solamente puedes hacerlo con 20 R, pero bueno, quiero 1.000 al mes y quiero dejar $25 al día, perdón, por trade, porque lo que tengo son $500. ¿Sí? Bueno, esta persona necesitará 40 R's, pero incluso tiene una cuenta menor a lo que necesita. ¿Sí? Porque si yo tengo una cuenta de 500, ¿puedo arriesgar yo $25 por trade? ¿Qué dice la gente? ¿Sí? ¿Y no puedo alcanzar 40 R's al mes? Es probable que sí. ¿Me va a costar un poco más capitalizar mi cuenta? Probablemente sí, porque va a arriesgar la mayoría del dinero que hago. Pero lo puedo hacer. ¿Ok? Si necesito yo 1.000 al mes, y mi R puede costar 100, porque de pronto tengo 2.000 en mi cuenta, porque he ahorrado, necesito solamente 10 R's al mes. No puedo conseguir yo 10 R's una semana y vivir del trading, literalmente mi primera semana, si yo quisiera, si mis creencias me lo permiten. Ok. Una persona que de pronto quiere generar $5.000 al mes. ¿Ustedes creen que es mucho dinero arriesgar 150 por trade? No creo que sea mucho. Pero una persona que quiere generar 5.000, no lo creo. Si una persona que quiere generar 5.000, pues generalmente tendrá, no sé, mínimo 3.000, 4.000 dólares en su cuenta, correcto. Y hacer 34 R's positivas al mes, haciendo 5 R's por día, o sea, eso no son 2 semanas, como mucho. Una persona que quiere generar $20.000 al mes, ¿sí? Arriesgar $500 por trade. O sea, una persona con $500 por trade, pues, si quiere generar 20.000, espero que tenga 10.000, 12.000, $15.000 en su cuenta. Promedio, ¿no? Para arriesgar $500 por trade. Con 40 R's esa persona no hace sus 20.000 al mes. Con $1.000 por trade no hace en 20 R's sus 20.000 al mes. Todos son fórmulas, ¿ok? La pregunta es, bueno, ¿qué fórmula voy a utilizar yo para mi operativo? Y luego está el proceso de pensamiento de que cada mes, cada semana, ¿ok? Pues tú tendrás, yo tengo, por ejemplo, yo que en Geraldine hago mucho insight los fines de semana, porque yo siempre invito a que lo hagas contigo mismo o que encuentres una persona que te rete. Y comienzas a trabajar esos procesos de pensamiento. ¿Qué hice esta semana que pude haber hecho mejor? ¿Ok? Gané 10 R, ¿ok? ¿Cómo pude haber ganado 15? Gané 20, ¿cómo pude haber ganado 30? Gané 50, ¿cómo pude haber ganado 100 R? ¿Ok? My Edgebook lo puedes utilizar, Pablo. Entonces, estas fórmulas, ¿ok? La idea es que ustedes decían cuánto es lo que quieren generar, dividan el valor de su R y saquen sus R necesarias. Yo particularmente siempre busco que lo que yo necesito para vivir al mes me lo dé mi primera semana de trading. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, yo quiero tener mis semanas libres. Y realmente también hay estrategias, como por ejemplo, yo hoy en día tengo más de un año guardado en cash. Y eso a mí me da seguridad financiera. Todo lo que vaya más allá de un año guardado en cash, pues para mí lo invierto, lo diversifico, etc. Entonces, 60 dólares al mes, 60 dólares al día, si se puede. Sí, bien fácil. Hoy en día para mí mi meta mínima son 5 dólares al día. Pero casi todos los días lo sobrepaso. Yo con 5 R's al día, wow. O sea, para mí las limitaciones, perdón, las posibilidades son abruptas. 5 R's al día. Estamos hablando de promedio de 100 R's al mes. Eso es muchísimo. Sí, 5 R's al día es mi mínima, mi meta mínima.
Pero ahorita en este estado estoy entre 9, 12, 15 R's al día. Y repito, estoy a 50 R's. Sí, en su momento estoy a 50 R's, impresionante. Cuando era así astral. ¿Hay un día que salga negativo? Si te soy sincero y probablemente no me creas, no. Hoy en día mi creencia está en que no puedo tener un día negativo. No me lo permito. Pero no porque no pierda, sino porque no me lo permito. Por el plan, claro. Claro, es que sí, o sea, si yo voy perdiendo, pues yo voy a poner estrategias de pánico. Y yo comienzo a tradear en la mañana, o sea, yo tengo todo el día para tradear. Ahora, no es posible eso para todo el mundo, porque hay personas que tienen una sesión operativa estricta, etcétera. Pero pues yo tengo mis 24 horas del día libre. Porque yo tendría que salir negativo si tengo la capacidad de que si voy perdiendo, pues voy a poner estrategias de pánico. Carlos, ¿no es el primer día que el mercado apertura? ¿Los domingos te refieres? Si son los domingos, no, pero los lunes en la mañana. Esté en horario Easter o esté en horario español, siempre pero es de lunes en la mañana. Carlos, ¿puedes tu personal un horario por día? ¿Lo quieres generar? ¿Mi reto personal? Pues yo prefiero aumentar el dinero de mi R que aumentar la cantidad de R que gano. Mi reto ahorita no, realmente no es ninguno, o sea, con que yo haga 5 R al día. Requete vivo la vida de mis sueños. Y lo que hago generalmente semana tras semana es aumentar el valor de mi R. Esto, o sea, es más fácil aumentar el valor de mi R que aumentar la cantidad de R que hago al día. Ahora, lo que tengo metas son trades, trades 1.50, trades 1.100, esas son mis metas este año. O sea, cómo hackear el código de hacer unos 50 y unos 100 mínimo una o dos veces por mes. ¿Puedo hacer más horas al día? Sí, repito. Es muy probable que yo haga 9, 7, 13 horas al día, 15 horas al día. Pero con que yo haga 5, mi meta está establecida. O mi meta está. ¿Es posible hacer uno diario en un solo trade diario? Sí, claro. Dos tres de stop loss y 20 o 30 de ganancia, completamente posible. Ya te quedarás operando en Nueva York, es temporal. Pues decir que voy a traer en las mañanas sin importar el lugar donde me encuentre. Entonces, mientras esté en horario Easter, pues traeré en Nueva York. Cuando ya esté en España nuevamente, traeré en London. Realmente yo antes tenía muchas creencias limitantes sobre las sesiones operativas. Pero hoy en día me doy cuenta que no hace mucho, o sea, una de las maneras de poder quebrar esas creencias limitantes fue, como te digo, imprimir diferentes sesiones que me lo, en este caso, ese ejercicio lo hice con Gerald como mi coach. Ella imprimió varias sesiones y varios M1 gráficos y yo los traje y luego, literalmente, o sea, literal, pude traer en todos y me dijo, bueno, todos estos fueron en Nueva York. Y yo tenía la creencia limitante de que, o sea, yo pensé que eran Londres y Nueva York y no todos eran Nueva York. Entonces fue como ella misma me ayudó a poder quebrar mi creencia limitante de que London era lo único que podía servir. Y eso es una de las increíbles cosas de poder tener un coach contigo que te acompañe, porque te hace ver cosas que tú jamás verías muchas veces. Haces 2, 3 horas y recuperas esa hora sí, claro. Todo lo que tienes que tener es un plan de trading. Un plan de trading es sencillamente cómo entras y cómo sales del mercado, eso es todo. Yo no siento que yo siga un plan. O sea, antes era todo demasiado estructurado y más que ayudarme, lo que hacía era hacerme daño. Mi plan es poder cumplir mi meta y punto. Y tengo mis metodologías de entrada y salida, todo. Me alegra eso. Carla, ¿usas KOT? Sí, es uno de los brokers que estoy utilizando porque los retiros y depósitos con Bitcoin es muy, muy fácil y eso me facilita mucho las cosas. Debe cumplir con tus deberes para tu ingreso, cómo manejar el interés compuesto en nuestro mes para crecer la cuenta. Crecer la cuenta, si te soy sincero, no me importa mucho. Me importa cumplir mis metas. Yo, o sea, yo digo que necesito 20 R para esta meta, necesito
15 R para esta meta, necesito 30 R para, no sé, para este carro, necesito 10 R para este viaje. Mi training hoy en día lo manejo más de esa manera. Sin embargo, no digo que es la única, pero a mí particularmente me motiva más. Porque es que yo sigo, o sea, yo estoy segura que yo necesito mucho dinero para hacer dinero. Entonces, hoy en día mi proceso de pensamiento es realmente distinto. ¿Sí? O sea, yo no necesito 100 mil dólares en mi cuenta para ganar 20 dólares por trade. Con 20 mil lo puedo hacer. Y ganar lo que generalmente generaría una persona con 100 mil dólares en una cuenta, generando el 1%. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, no me importa tanto crecer la cuenta, sino pues, alcanzar mis metas. Ahora, ese es mi estado actual. Yo ahorita estoy literalmente trayendo por muchas metas que tengo financieras. Metas de, por ejemplo, este año, quiero comprar mi primera casa, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿cuánta R necesito? Y en eso trabajo, en ese tipo de enfoque. Que este viaje me cuesta, no sé, 10 R. Ok, vamos por esas 10 R, le tiramos a el viaje. Esto me, no sé, este carro me cuesta tanto. Ok, vamos a hacer esas R y le tiramos. Esa es mi meta también. Meta de net worth para 2021. Porque ya tendría que decir cuánto quiere ganar. Disculpa. No creo que tengas que saber mis cosas personales. Sí, es muy private. De hecho, desde que comencé el día muy private, a mí realmente no me parece. Bueno, no sé, en mis circunstancias que veía teniendo familia en Venezuela, etc., no me parece muy bueno mostrar dinero. No entiendo. ¿Cómo recomiendas tirar con Bitcoin? Yo lo hago a través de Coinbase. Es muy sencillo. ¿Sí? Coinbase no está habilitado para Latinoamérica. Realmente no sé. Yo todo lo manejo por ahí. Y me ha servido muy bien. Además que me facilita mucho el tema de los taxes. Porque yo mismo al final de año me dan el 1099, etcétera. Pero realmente, si soy sincera, no puedo dar consejos de otros países porque todo lo manejo, o sea, todas mis empresas, etcétera, están registradas en Estados Unidos. Claro, está bien operar todo el día completo, siempre cuando te metes el hotel y mantengas el sistema. Sí, claro, ¿por qué no? O sea, eso de traer una hora, traer 2 horas, traer 3 horas, traer. O sea, ¿cuál sería? Lo único que podría interferirse es que no estés en el estado mental adecuado para poder traer. Pero si tú estás en el estado mental para poder traer, es como decirle, o sea, ¿ustedes no creen que un basquetbolista, no sé, que un Kobe Bryant no practicaba todas las horas que podía? Hacía a veces hasta 4 prácticas al día. Estamos hablando de que se levantaba a las 5 de la mañana, luego practicaba a las 9, luego a la 1 y luego a las 7 de la noche. Entonces, si yo quiero ser élite, porque yo me limitaría, bueno, 1 o 2 horas al día, porque no sé, pierdo un rendimiento, eso no hace mucho sentido. Son creencias limitantes. Sí, claro, Tony, pago los impuestos en Estados Unidos, que tengo mis empresas. Carla, ¿cómo recomiendas hacer la transición entre la gran persona y la persona que también lo sabe? Bien sencillo, con un contador, te puede decir cuáles son las maneras de tu poder realmente traer. O sea, tú no tradeas con una compañía, por ejemplo, yo no recomiendo traer con una compañía, tú lo que haces es retirar tu dinero a una compañía, es lo que haces, pero no tradeas con una compañía como tal. Y eso lo puedes generar como ingresos de la compañía, que es distinto. Generalmente lo haces a través de compañías online, como si fuese e-commerce, por ejemplo. Pero no es que tradeas con una compañía, porque para tradear con una compañía estamos hablando de que solamente vas a poder tradear con Nubank, que te va a permitir unos 50, que eso no hace mucho sentido. Pero sí puedes retirar tu dinero a una compañía y hacer el taxi como si fueran ingresos de la compañía. Pero para eso, pues, nada mejor que un contador, o sea, que te busques tu equipo financiero para que te pueda guiar.
Claro, pero se llama el broker, María. Es uno de los brokers que utilizo y que recomiendo con Bitcoin. Si quieres depósitos, retiros, con algún tipo de, digamos, de, ¿cómo sería? Sí, de otro método, puedes trabajar con Pepperstone, Ice Markets, que tienen métodos de cuenta bancaria. El leverage que recomiendo siempre es 1.500. Realmente necesitas 1.500 para poder tradear con estos dos están bajitos porque tu stop loss es grande. Perdón, porque tu lotaje es grande, aunque lo que te hago no es tan grande. Carla, que llamamos un equipo financiero. Un equipo financiero son personas que te pueden asesorar en cómo poder no solamente ganar dinero, sino quedarte con la mayor parte de ese dinero. Hay muchas firmas en las que, dependiendo de tu país, puedes trabajar con ellas. Yo particularmente trabajo con abogados y contadores y tengo diferentes firmas porque me gusta que no solamente una persona revise mis ingresos. No me voy a fiar de mis ingresos de una sola persona que puede tener estrategias que de pronto no son las más beneficiosas para mí. Sin embargo, eso yo lo hice, este es mi primer año rentable. O sea, los primeros profits, pues, no es que hacen la gran diferencia. Pero ya empieza a dar números por encima de la... A mí, yo particularmente lo empecé a hacer cuando empecé a ver números por encima de 50 mil, 100 mil dólares. Después de mi primer año. Pero al principio, pues lo declaraba como persona natural. Pues eso es rapidez, Felipe. Realmente no planeo enseñar eso. Eso es rapidez personal. Sea, traer desde la computadora te permite entrar y calcular tu lotaje. O sea, tú puedes tener una tabla de lotaje que cuando son dos pips me toca esto, cuando son tres me toca este lotaje, cuando son cuatro me toca esto y así consecutivamente. Hugo Güey, ¿qué opinas? Es un buen broker. No lo uso, pero lo usaba anteriormente y me parecía que era bueno. ¿Puedes explicarlo a unos 500? Sí, por cada unos 100 que tú tengas y por cada 1000 dólares, perdón, no, por cada unos 500, por cada 1000 dólares podrás arriesgar 5 lotes máximo para que no te dé margin call. Entonces, por eso 1.500 es brutal porque por cada 1000 que tengas en tu cuenta podrás arriesgar 5 lotes, o mejor dicho, por cada 200 dólares que tengas en tu cuenta, cuando tienes 1.500 podrás arriesgar un lote. La mejor manera es entrar en la computadora y apenas entras en trading en MetaTrader 4 web o MetaTrader 4 la aplicación, solamente con un clic pones el stop loss y el stop loss lo mueves. Carlos, ¿tenemos videos adicionales en Master Web? No, no tienen videos adicionales. Carlos, está bastante abundante en Paradigma, hay ideas limitantes en la industria, así que no es súper valioso y funcional, pero aparte que a mi mente y es lo que considero más valioso. Esa idea es una gran parte de lo que me ha alimentado y que me quiero contigo. Gracias a ti. Haremos el game plan para los interesados en FTMO. El game plan lo puedes crear con lo que acabo de darte. Tienes que sacar los números. Sin embargo, yo para FTMO no recomiendo que arregle más del 0,5%. Es mi única recomendación. 0,5% y ir por tu 1,3 o por tu 1,5 te permitirá vivir muy bien de eso. Ok, chicos, vamos a ver las estrategias del pánico momentum y queremos para el día de hoy. Carla, creo que has mencionado que tengan espacio con próximos fines de este curso. No, las clases adicionales las tienen por ahora, ahorita este año solamente son los módulos. El curso lo que tiene es el acompañamiento de, o sea, sus chats que han abierto 90 días y allí podrán conversar ustedes y algunas veces yo también estaré atento. Deberías de tener acceso a Masterweb, Carlos. Se da cuando te registras, si no lo tienes, pero puedes comentar con el equipo de soporte. Ok, entonces voy a terminar de explicar la última estrategia y pues nada, ¿qué haremos por hoy? No, que queda abierto, eso es de ustedes. Ok, bueno, entonces, la última estrategia y siento que es una, a ver, no es la única, pero una manera de poder verlo,
es estrategias de pánico, que ahí está, lo vamos a utilizar cuando nos sintamos en un estado de ansiedad, de que estamos perdiendo, de que estamos de pronto desesperados por resultados que estamos teniendo. Generalmente no se trata de que pierdo un único trade, no voy por uno a uno. Se trata de en qué momento me siento yo en pánico, porque particularmente ahora en días donde yo entre, si mi primer trade es negativo, pues no pasa nada. O sea, yo sé que mi próximo trade puede ser 1-3, estoy cerca de mi meta, etc. Habrá días en los que esa misma pérdida de un primer trade negativo me lleva a o sea, un estado mental de pánico donde no sé, me siento mal, me sudan las manos, me doy un estado mental que no me gusta. Entonces, sin importar si es en el primer trade, en el segundo, tres trades negativos seguidos, o sea, no se trata de uno, dos o tres. Se trata de cuando tú te sientes en pánico, ¿ok? Porque recuerda que yo puedo perder el primer trade, el próximo no ir con estrategia de pánico y sencillamente ir por menos tres y no solamente voy a recuperar ese R, sino que dos R más. Entonces, no se trata de que apenas pierda uno, voy por el próximo no uno. No. Se trata de cuando me siento en pánico, de que necesito comenzar a poner una estrategia en acción para yo recuperar mi estado mental. Entonces, esto generalmente lo que va a suceder es que cuando te sientas en pánico, pues vayas por 1-1, que es lo más fácil de la metodología. ¿Ok? Por ejemplo, si tú perdiste dos trades y no te sientes bien, y mucho más esto para las personas que planean arriesgar un poco más de lo normal en su cuenta, o sea, por ejemplo, va a poner 15 en trades a quemar la cuenta. Entonces, bueno, quiere decir que si arriesgo uno o dos trades y estoy perdiendo, bueno, voy a querer recuperarme rápido porque pronto la cuesta en un drawdown significativo para mí, ¿ok? Entonces, vas con tu estrategia de pánico, que es sencillamente tomar acción y tomar decisión activa dentro de tu trading y por eso es 1-1 para recuperarte rápidamente. Ese 1-1 no es estrategia, no es como hacer trading de venganza, no tiene nada que ver con eso, sencillamente, bueno, va a tomar, esto es 1-1, que me pone otra vez en mi balance inicial que yo quería y voy a seguir luego teniendo la confianza para poder seguir ejecutando. Y la estrategia de momentum es sencillamente, muchas veces, por ejemplo, yo tengo una meta de 5 dólares, ¿ok? Y tengo un target, meto dos trades, uno cerca del otro, donde cada uno tiene uno tres, ¿sí? E incluso puedo tener un target donde cada uno tiene unos 5. Digamos que mi primer trade me toca unos 5 y el segundo trade va, no sé, 3R positivo. Bueno, yo puedo en ese momento dejar que corra unos 5, ¿ok? O cerrar 3R porque ya mi meta está alcanzada y esos 5R más esos 3R me darían 8R. Esos 8Rs, obviamente, si mi meta es 5, quiere decir que yo tengo 3Rs extra, okay, dentro de ese día operativo. Quiere decir que fácilmente yo puedo arriesgar o sea, ese momentum de buenos profits, okay, ese momentum de tener Rs extras a mi meta, okay, y empezar a buscar no solamente ya mi meta, porque mi meta está alcanzada, sino con esos 3Rs extra puedo arriesgar un R por cada trade, o incluso puedo arriesgar esos 3Rs en un solo trade. Ok, por ejemplo, digamos que, no sé, mi R son 10 dólares. Para muchas personas eso va a ser su R, ¿verdad? Entonces, digamos que ya gané 50 dólares, que era la meta, y ahora me quedan 30 dólares de extra, ok, por no hacer nada, quedarme ese día con 8 R positivo, o puedo arriesgar 10 R tres veces, perdón, 10 dólares tres veces, que son diferentes trades, e ir por uno tres más, y eso me daría de pronto, si gano dos y pierdo uno, me darían, no sé, 60 dólares menos 50, menos 10, me daría 50, etcétera. O sea, estoy ganando más dinero, o puedo, que también lo he hecho mucho, y son las veces que de pronto he aumentado mi nivel de mi trato financiero, porque muchas veces cuando yo paso a arriesgar esa cantidad de dinero, a arriesgar más, es porque tengo estrategia de momento y digo, ok, tengo 3 R extra, en este próximo trade voy a arriesgar esas 3 R para ir por 3 R más. Lo que pasa es que, digamos, si mis R son 10 dólares, ahora voy a arriesgar 30 dólares en ese trade, cuando gane, no voy a ganar 30, sino que voy a ganar 90. Y de ahí muchas veces eso me permite a mí aumentar un nuevo nivel y darme cuenta, ok, si lo arriesgué solo porque lo tenía extra, pero me sentí cómodo, me siento cómodo con el riesgo y con la ganancia, ¿por qué no lo haría ahora dándole ese valor de 3R a mi R regular siendo una sola? Entonces la estrategia de pánico y momento es sencillamente poder tomar decisiones dentro de mi operativa, ok, cuando voy en pérdida o cuando voy en momentum de ganancia. Repito, en momentum de ganancia puedes no hacer nada y quedarte con tus 8R extra y sabes que, bueno, en vez de ganar 5 hoy gané 8 y eso va a sumar al final de semana. O puedo, repito, tomar esas R extra y arriesgarlas, tanto en un trade como en diferentes trades, depende de las R que sean, y seguir capitalizando. Entonces, lo mínimo que yo debería ganar al día es mi meta. También hay que tener en cuenta que habrá días que por alguna razón no cumpla mi meta, pero también me puedo poner en mi mente que en el día que quede negativo.
Entonces, si no hay día que quede negativo, quiere decir que, aunque de pronto no alcance meta 5R, puede alcanzar mínimo el break-even, el 1-1, el 1R, 2R, 3R al día, aunque no alcance la 5. El 5 para mí es porque es muy fácil. Para ti te invito a que tu primera meta sea de pronto 3R, ¿ok? Pero si, digamos, pierdes dos trades, no te sientes en pánico. El tercero puedes ir 1-3, sí, ya quedas un R positivo. Y dices, bueno, no me siento bien por el día, o sea, ya me tengo que ir, mi sesión se acabó, quedaste un R positivo, ok. Ponte de meta mínimo no quedar negativo. Ok, mínimo no quedar break-even, mínimo quedar un R al día, o sea, de 3 a un R. Eso te va a permitir a ti poner en tu mente enfocado en que tienes un target. Pero cuando tú entras por entrar, por buscar la mejor situación que pueda suceder, pues realmente lo que hace es que no tienes una mente enfocada que busque algo. También, durante todos los días de curso, ustedes vieron que había muchas oportunidades al día. Eso es mentira que yo tomo todas esas oportunidades. O sea, no, yo tomo las oportunidades de mi meta y luego decido si me siento bien para tener un día de momento. Okay, de buscar muchas R's, o si me siento que voy por mi meta del día. Mi meta del día me pone un termostato donde es lo mínimo que yo debo llegar. Y ya dependiendo qué tan rápido, qué no tan rápido, cómo yo me sienta cuando llegue a esa meta, decidiré si es un día para expandir mi potencial. Por ejemplo, esta semana me pasó que todos los días expandí mi potencial, okay, fui por 9, por 13, por 10. Fue muy sencillo para mí el mercado esta semana. ¿Qué pasó durante más? Sin embargo, no todos los días son así. Por ejemplo, yo mañana me puedo levantar. Y no sé, me toma 4 horas hacer mis 5 R y ya me quiero levantar. Bueno, no pasa nada, me levanto. Pero la semana pasada, la mayoría, en la primera hora, ya había alcanzado mis 5 R, por lo tanto, me permitió durante 2, 3 horas más ir por R's extras. El tema es que cuando yo tengo una meta definida, me puede pasar que, por ejemplo, mi meta son 5 R y alcanzo los 5 R y digo, ok, voy a arriesgar un R más, ¿sí? Digamos que tengo mis 5, no tengo R extras. Voy a arriesgar un R más. Y lo que puede pasar es que si pierdes, o sea, si gana ese trade, iré 1-3, por ejemplo, me da 8 R ese día. Pues si lo pierdo, me quedaría en 4 R y puedo tener unos siguientes trades y ir con 1-1 y quedarme en 5, ¿ok? O igual quedar cerca de mi meta. Son procesos de pensamiento que van muchísimo más allá de cualquier otro tipo de, digamos, de porcentaje, o sea, el dinero, chicos, no se hace en la gráfica, se hace con la estrategia matemática. Y si yo puedo enfocarme en una estrategia matemática que es rentable a largo plazo, ¿okay? Que la comprendo y todas las semanas evalúo mis porcentajes, evalúo qué tal me fue, evalúo si la mayoría de mis trades, por ejemplo, 1-3 llegaron 1-5, yo voy a poder ir escalando muy rápido. Pero darse cuenta que donde estoy hoy no significa solamente donde voy a estar mañana. Yo puedo estar hoy en un punto y desbloquear un nuevo nivel financiero y mañana estar en otro. Y para mí eso es lo bonito del trading, que siempre nos invita a que alcancemos niveles que de pronto no nos hemos dado cuenta que eran posibles. El 1% al día, el 20% mensual, esas son creencias limitantes de la industria que yo puedo romper. Si me quiero vivir con esas creencias, está bien, pero entonces aceptar que esa va a ser mi vida. Pero también tengo la capacidad de ser el creador de mis propias creencias con estrategias y con fórmulas, porque yo no creo en la gente que me dice, no, tengo una cuenta de 1000 y voy a arriesgar 500 por trade y no tengo estrategia para eso. No, o sea, eso no hace sentido, pero si yo tengo una cuenta de 1000, y arriesgo 100 por trade, y cuando pierdo 2 trades tengo la regla que tengo que ir otra vez a break-even, pues eso es una estrategia, eso no es sobrepalancarse, eso no es sobreoperar. Hay diferentes maneras de ver la industria que particularmente yo considero que si hacemos el trabajo interno, el resultado externo va a ser muy diferente, ¿sí? Entonces, pues nada, esto daría finalidad, esto pues daría el fin a nuestro curso de máster de toda esta semana increíble que hemos tenido. Realmente, deseo y espero que puedan trabajar mentalmente sus procesos porque no se trata realmente de un proceso técnico, ¿sí? No creo que es un proceso técnico el que nos hace mejores, siento que es un proceso mental, un proceso de negocios, pensar como inversionistas, ¿ok? No solamente como personas que nos gusta una profesión, sino que tenemos la capacidad de poder expandir nuestro cerebro a través de la profesión. No creo que haya algo más bonito que crecer personalmente, ¿ok? Y esta profesión es algo que nos los permite. Sí, Eduardo, puedes ir por tu 1-3. Tú puedes ir siempre por tu 1-3 y puedes ir por tu 1-1 cuando te sientas en pánico. Carga. Muchísimas gracias, Ramón, por tus hermosas palabras. Bueno, voy a traer a Geraldine, que también está por allí. A ver, me está llegando.
A ver si puede poner su cámara. ¿Puedo poner la cámara? Estoy. ¿Me escuchan? Sí, ¿te permite poner la cámara o no te permite? Sí, ya. ¿Ya ves, no ves? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal el último día? Yo estaba muy emocionada. Bueno, chicos, el día de hoy es un día muy especial. De verdad agradezco que todos hayan puesto su proceso de pensamiento amplio. Si de pronto me escuché un poco ruda en respuesta con algunos, es porque a veces las creencias limitantes las rompemos con rudeza, no con pañitos de agua caliente. Y muchas veces es darme cuenta de qué es lo que realmente puede o no potenciar nuestra vida en este momento, ¿sí? Los invito a que, finalizando la clase el día de hoy, se vayan y se tomen un café con ustedes, con un journal como esto. Yo haría exactamente lo mismo. Se lleven un journal, se vayan a su café favorito, ¿ok? Y se acostumbran a empezar a escribir sus procesos de pensamiento, ¿sí? ¿Qué fue lo que me hizo semana? ¿Qué fue lo que realmente puede potenciar mi vida? ¿Qué es lo que puedo hacer diferente? ¿Qué es lo que más nunca voy a tolerar? ¿Qué es lo que ahora va a ser más negociable en mi proceso? ¿Sí? ¿A qué estoy comprometido? ¿Qué cosa puedo alcanzar esta vez sí? ¿Qué es diferente? Y si se dan cuenta, esta vez no es diferente tecnicismo, es diferente, pues, probablemente son procesos de pensamiento. Entonces, pues nada, chicos, solamente quiero agradecer a todos por su bonita participación. Esta semana voy a estar pendiente de ustedes en el chat. Y bueno, nada, alegre de todo lo que pueda venir para ustedes. Yo realmente este último máster lo hemos preparado con mucho cariño junto con Geraldine. Me voy a retirar largo tiempo de las enseñanzas por razones que ya pronto sabrán y que estoy seguro que me van a apoyar en ese proceso. Y pues nada, chicos, de verdad que gracias a todos por el cariño que nos dan acá, por el cariño que transmiten, por el cariño que han transmitido entre ustedes. Para mí es un honor ser parte del proceso, pero también tengo que decir que el proceso, pues, ahorita está comenzando, ¿no? Estos 7 días, para mí es el principio. Siempre que se acaba un 1-1, se acaba un máster, un leyenda, y siempre digo, es bonito vivir el máster, el leyenda, el 1-1, pero es más bonito que se acabe para que ustedes puedan salir a vivir las experiencias, ¿no? Entonces, pues nada, les quiero agradecer desde el fondo de mi corazón y dar la palabra a Jerald para que también les agradezca o quiera decir unas palabras. Sí, siempre es impresionante conocer gente nueva que esté a la alineación de uno, y no por la mentalidad, sino por el no promedio de lo que conocemos usualmente en la vida, ¿no? En lo que nos han enseñado, en lo que uno cree que es realidad. Cuando uno se da cuenta que existen personas tal y cual como uno, uno dice como, wow, hay otro mundo, hay otra vida, hay otra realidad más allá de la que hemos estado acostumbrados a vivir. Y pues les deseo el mayor éxito a todos, lo mejor para cada uno. Nada como ser tú mismo tu propio coach personalmente, en el sentido de que eres sincero contigo mismo, pero más allá de la sinceridad es porque te conoces, y nadie mejor que tú mismo para poder hacer las cosas, ¿no? Les deseo lo mejor, deseo que cada uno encuentre lo que tanto anhela, lo que tanto buscan. Les deseo buenas, bonitas cosas. Esta es una profesión increíble, increíble, porque siempre podemos colocar el tiempo y el dinero que uno quiere ganar. Más allá de todo, el dinero es algo que potencia la vida y que cubre necesidades tuyas y de los tuyos, y es lo que lo que realmente nos motiva a salir adelante, ¿no? Los objetivos, las metas, los propósitos, es lo que realmente nos motiva a salir adelante. Y pues tener definido eso, para que queremos, así sea, yo siempre digo, ¿no? Así sea una camisa que yo me quiero comprar, es cómo me la puedo comprar. Y allí, en encontrar que uno consigue lo que quiere, es donde está el progreso. Y pues, nada, gracias a Carla por permitirme estar aquí, gracias a todos ustedes por permitirnos escucharlos, y porque nuestro pensamiento llegue a cada hogar de ustedes, ¿no? Que eso es bastante increíble. Que sí, chicos, de verdad, muchísimas gracias, que tengan una hermosa tarde. Quiero ver quiero que me mencionen, que se vayan y se tomen el café y me mencionen el día de un café.
un cafecito, un date, ¿ok? No, no dejen que pase el momento, no dejen pasar el momento, vayan de una vez. Yo creo que hay que vender las cámaras. Sí, creo que les puedo permitir que tengan sus cámaras, porque es que no lo he visto, yo creo que pueden. Ya les permití que comiencen video. Entonces, aprovechen el momento de hoy y cada uno sabrá si es momento ya de conocer real, si de pronto es momento de hacer, o sea, si es momento de una semana de las testing. Ustedes solamente saben de qué momento actualmente, pero cuando podamos definir, ok, es momento de esto, sino simplemente de all-in, porque Tony siempre dice que los puntos de quiebre llegan y depende de si yo estoy listo para saltar. Entonces yo siento que para muchos esta semana ha llegado a un punto de quiebre y el tema está qué vas a hacer para saltar y dar ese paso que tanto has querido. So, pues nada, chicos, me encanta verlos. Nos estamos viendo, los estoy viendo a todos, tenemos muchas cámaras. Me encanta, gracias por compartir. Entonces, bueno, nada, yo